Hola, muy buenas tardes. Creo que todavía sigue empezando gente. No pasa nada, bueno, nosotros vamos a arrancar. Muchas gracias por estar aquí en esta ya novena edición del Encuentro de Cultura y Ciudadanía, que lo iba a decir, ¿no? Cuando empezamos allá en el año 2015 en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en un momento también de cambios políticos importantes en este país o de transformaciones sociales, que también fueron culturales. Hay aquí algunas personas que estuvieron en aquella primera edición en el 2015. Muchas gracias también por esa fidelidad, ¿no?, que habéis demostrado hacia este programa, que sin vosotros no hubiese podido seguir existiendo, ¿no? Estos casi ya 10 años, ¿no?, que haremos el año que viene. Muchas gracias a todos los que estéis aquí, a todos los invitados, a los participantes en el espacio networking, a las personas que nos ven también en la distancia, por el streaming, vienen en directo o después esta noche, ¿no?, que sabemos que hay mucha gente que nos ve después por la noche cuando acaba la jornada laboral. Y bueno, me toca a mí este año abrirle el encuentro. Nuestra directora general vendrá mañana en la bienvenida institucional y me toca, pues, como no puede ser de otra forma, pues dar las gracias, ¿no? Dar las gracias al Ayuntamiento de Valladolid, a la Concejalía de Cultura y Educación, a este espacio fantástico, LAVA, el Laboratorio de las Artes de Valladolid, que es una maravilla, poder trabajar en estas condiciones también, y todos lo estamos agradeciendo muchísimo, porque vamos a muchos sitios en todo el país y, bueno, a veces nos encontramos espacios que nos encanta trabajar también, ¿no?, digo, pero cuando las condiciones son óptimas como estas, pues muchísimo más, ¿no? Gracias a todo el equipo LAVA, personificados a toda la figura de su director, Juan Herrero. Gracias también por supuesto, a todos los proveedores, ¿no?, muchísimos de aquí de Valladolid, que contribuís también con todo el cuidado y el cariño a que esto funcione bien, ¿no?, y que todos los que estamos aquí hoy y todas las que estamos nos sintamos bien, nos sintamos cuidados, nos sintamos cómodos, nos sintamos felices. Muchas gracias también a todo el equipo, ¿no?, al equipo de Cultura y Ciudadanía, a mis compañeros, funcionarios y funcionarias que trabajan, ¿no?, desde el compromiso, desde la dedicación y la motivación para que esto ocurra, ¿no?, ocurra además varias veces al año. Muchas gracias a todos ellos, Cultura y Ciudadanía, Cultura y Ruralidades y todo el equipo de la subdirección. Algunos todavía están también en su casa, en Madrid, y bueno, un saludo muy especial para todos ellos. A la Dirección General también por confiar también en este proyecto, ¿no? Es un proyecto difícil, a veces a la contra. Lo vimos también especialmente el año pasado. Y bueno, tengo que agradecer también a los diferentes directores generales que hayan seguido apostando por Cultura y Ciudadanía, ¿no? Y quiero también dar las gracias a todos los proveedores, por supuesto, pero muy especialmente al equipo a Saúl y a Andrés de montaje, del estudio de arquitectura de montaje de aquí, que han montado ese espacio que tenemos ahí fuera, donde tenemos una piscina también, alguien decía de sangre o de vino, yo quiero pensar que es de vino, donde nos podemos también sumergir, ¿no?, como hace Jorge en su libro. Y tenemos aquí detrás las piezas de cerámica contemporánea del colectivo Nexodos, creo que están por aquí Betina y Cinta Rivas, artistas, artesanas, ceramistas, que trabajan aquí en un pueblo de Valladolid, en Portillo, creando estas piezas maravillosas y también con conexiones en Asturias, el colectivo Nexodos. Y el alfar es de Jesús Manuel García, como decía, en Portillo, aquí en Valladolid. Muchas gracias también por hacer el esfuerzo de traer estas piezas tan maravillosas a la par que frágiles, ¿no? Esperemos que no... que las podamos, ¿no?, cuidar también, ¿no?, estos días. Y bueno, después de los agradecimientos, nos metemos en harina. Yo creo que esta, para mí y para muchos de los que estamos aquí, es una edición muy especial. Aquellos que venimos de provincias, lo vamos a ver estos días. Creo que nos atraviesa también especialmente, ¿no?, la temática de muchas formas, ¿no? Gente que además somos a veces emigrados de esos privilegiados que digo yo, pero la sensación de desarraigo, ¿no?, nunca desaparece y bueno, desde nuestras posiciones humildes de funcionarios, pero también somos personas que estamos ahí detrás, ¿no?, empujando, que tenemos nuestras trayectorias vitales, nuestras experiencias, nuestras dudas, contradicciones, inquietudes, ¿no?, pues trasladamos también a nuestro trabajo, ¿no? Y además es una edición muy especial por muchas razones también y que tocan muchos de los conceptos, ideas, categorías que venimos trabajando en Cultura y Ciudadanía desde el principio. Una de ellas fundamental es la de territorio. O sea, no podemos pensar los ecosistemas culturales en este país en el eje Madrid-Barcelona, siempre. Y eso está muy presente desde el principio de Cultura y Ciudadanía. Tan es así, que la segunda edición se llamó Territorio, precisamente, ¿no? Y ahí los grandes proyectos de ciudad
Ya en la primera edición también, que era la cultura de proximidad, se ponían al lado de los pequeñitos proyectos de ciudades de provincia, del medio rural. Y tal es así, además, que desde esa segunda edición, Cultura y Ciudadanía se extendió en su programa siamés, que es Cultura y Ruralidades, cuya sexta edición del foro acabamos de celebrar en julio en Cuenca, con muchísima expectación, muchísima participación durante una semana casi entera en Cuenca, y que hemos dedicado a las nuevas formas de representación en el medio rural hoy, en el medio rural contemporáneo, si es que ese medio rural existe o es otra cosa. Yo creo que el medio rural sí existe, lo que no existe son las culturas campesinas, ¿no? Los campesinos, ¿no? Creo que decía Aris Oswald, esos son los que probablemente están desapareciendo, pero el medio rural como tal existe en forma de territorio, en forma de paisaje, en forma de espacio de esparcimiento, pero el medio rural sigue existiendo. Y hay nuevas formas de representación, también muchas que conectan con las formas tradicionales de asentarse en el territorio y de convivir con él. Entonces, bueno, eso estaba ahí también en el foro en Cuenca, en julio, que celebramos. Y el territorio nos conecta con otra temática fundamental, que también va a estar muy presente aquí, que es la diversidad cultural, la diversidad cuya inscripción tiene fundamentalmente lugar en el territorio. Somos diversos porque territorialmente habitamos el espacio de forma diferente y la cultura, al fin y al cabo, es una forma de relacionarnos con ese entorno que es físico, que es humano, que es medioambiental, etcétera, etcétera. Y eso genera formas culturales también diversas. También estaba muy presente la idea de ecosistema, de espacio cultural común, de tejido, de redes. Y vamos a tener aquí varias redes europeas y también ecosistemas. ¿Cómo también ampliar la idea de ecosistema a nivel nacional? Lo vamos a seguir hablando también mañana con el comité que ha participado en el diseño de esta programación. La idea de los relatos, ¿no? Relatos asociados al territorio, a la de formas de representación para el rural, cómo estos relatos podemos también manipularlos, deconstruirlos y reconstruirlos también, ¿por qué no?, para las ciudades medias y pequeñas. Derechos culturales, que tienen que ver con la inclusión, la participación, el agenciamiento, la participación democrática, porque la participación cultural es una participación democrática que tiene significados políticos muy profundos, y también con la idea de lo interseccional, que es una idea también muy querida por nosotros, la idea de trabajar desde lo transversal, desde los cruces, las hibridaciones, las contaminaciones. Y yo al final de la intro vengo a decir que los espacios intermedios, las ciudades pequeñas y medianas, históricamente han sido espacios de cruce, interferencia y mestizaje, ¿no? Y tenemos también que creernos esto. Yo particularmente lo hago así, ¿no? Y bueno, el tema de las ciudades medias es un tema que, bueno, en esta idea de lo territorial tan profunda en la filosofía del programa, ha estado siempre muy presente, de forma más o menos explícita o monográfica. Y curiosamente en el año del post-confinamiento, en el año 2021, se publicaron 4 libros, curiosamente, y no sé si es casualidad o no, pero el caso es que fue así, de forma además casi secuencial, ¿no? Y que de una forma más o menos directa o indirecta, explícita o explícita, abordan la cierta descomposición territorial, ¿no? Que tiene que ver también con que enlaza con la idea de la España vacía o vaciada, y una descomposición de un modelo de vertebración del territorio que ha sido histórico, ¿no? Y digo, se publicaron de forma casi consecutiva, ¿no? El primero fue el de la España en la que nunca pasa nada, que se publicó en abril de 2021, de Sergio Andrés Caballo, que está aquí con nosotros. Y que, bueno, que está un poquito en la estela, ¿no?, de esa segunda oleada de despoblación, que es también descapitalización social y cultural de nuestros territorios y que afecta a las ciudades medianas y pequeñas. Justamente el mes siguiente se publica La España de las Piscinas. Aquí está el de Sergio Andrés, los tenemos aquí. Los podéis ver, consultar también en el espacio de bibliografía. La España de las Piscinas, de Jorge Dioni. En mayo, el mes siguiente, se publica en mayo de 2021, que tiene que ver también con la expansión del urbanismo neoliberal, con la ciudad dispersa, la ciudad en fuga, y cómo eso también tiene consecuencias en las formas de pensarnos, de entendernos, de comportarnos, ¿no? Determina ideológicamente, ¿no?, las sociedades, esa forma de urbanizar el territorio, ¿no?, que Jorge cuenta en ese libro. En junio se publica Contra la España vacía, que es como un ajuste de cuentas de Sergio del Molino con la anterior obra, ¿no?
Y en ese libro hay un capítulo, bueno, no va específicamente todo el libro, ¿no?, monográficamente sobre este tema, pero hay un capítulo que se llama El fin de la vida de provincias, donde a partir de un suceso, de un cierto colapso que le acaece en mi ciudad, Cáceres, empieza a pensar, ¿no?, en la homogeneidad que se ha instalado, ¿no?, en todo el paisaje urbano y paisanaje urbano de ese tipo de ciudades, ¿no? Incluso habla de periferia, bueno, siempre en su afán provocador, ¿no?, de la periferia zombie. Y justo un poquito más tarde, ya en diciembre, se publica un libro también en torno a Cáceres, curiosamente, que se llama Capital de Provincia, que publica Carlos Romero, que fue compañero mío también, curiosamente, en el colegio, en la EGB. Que tiene que ver también un poco con la lectura social, urbana, arquitectónica, artística y cultural de una capital de provincia, ¿no?, y qué pasa y qué no pasa en esos espacios. Pues bien, yo decía que unos de provincias, unos de Cáceres, la temática nos interpela a muchos que también estamos en la oficina, hay gente de Lugo, hay gente de Zaragoza, de León, de Valladolid, de Murcia, de Lucena, esta noche van a hacer la pinchada compañeros de Lucena. Y bueno, os decía que bueno, todo eso al final hay personas, afortunadamente, de las instituciones, y todo eso se traslada a nuestra práctica, ¿no?, a nuestro trabajo, afortunadamente digo. Y después también tenemos cartografías de proyectos, mapas, muchos los conocéis, cartografías de cultura y ciudadanía, de ruralidades, de la diversidad racial que montamos el año pasado en Sevilla. Y los mapas, pues bueno, pues no son inocentes, ¿no? Muestran cosas, pero también silencian otras. Y probablemente los silencios, los vacíos son más elocuentes que, ¿no?, que las presencias en esos mapas, ¿no? Y nos interesa ir poniendo, bueno, no es una finalidad, poner puntos en el mapa, ¿eh? Poner puntos en el mapa de la diversidad cultural de este país. Y por eso también la temática de este año, ¿no? Veíamos que, un poco la voluntad de ubicarnos en Cuenca, en Castilla-La Mancha, ¿no?, que siempre nos ha parecido un territorio bastante complicado para la cultura contemporánea, y nos dimos cuenta de que no era así, ¿eh?, probablemente por una falsa percepción que teníamos desde nuestra posición madrileño-céntrica, ¿no? Entonces, bueno, la idea es construir mapas culturales también más justos, más democráticos, más plurales, más diversos. Y eso se traduce, como digo, en la elección de ejes temáticos y también en la elección de los sitios, ¿no?, a donde vamos a celebrar nuestras actividades. Cuenca, Valladolid, Sevilla, Donosti, Navia, el año pasado en Asturias, Gerandilla, La Vera, en Cáceres, Sevilla, como decía, el año pasado. Una ciudad también, el epicentro del pasado colonial español, pues hablar de minorías, ¿no?, con todas las heridas que eso abre. Y bueno, y para abordar toda esta complejidad, porque las líneas de fuga son muchísimas en este tema, nos ha costado mucho domesticarlo, si es que lo hemos conseguido. Hemos contado también con unos compañeros de viaje, a los que tengo que agradecer también profundamente su trabajo, el comité de academia, bueno, comité asesor en este caso, son los compañeros de Barlevoz, que están entre Lugo y La Coruña, José Luis Rivero, que trabaja en Tenerife, director del Auditorio de Tenerife en estos momentos, pero con amplia experiencia también en otros puestos, ¿no?, en el Cabildo de Tenerife. Contré Badía, reconocida experta en cultura contemporánea y que trabaja también en redes internacionales. Ella también nos va a moderar una sesión con redes internacionales europeas de espacios culturales estos días. Tenemos también las chicas de Galaxia, un colectivo de trabajadoras culturales jóvenes. El papel de la juventud nos parece fundamental también introducirlo cada vez más en el pensamiento, ¿no?, de hacia dónde nos dirigimos, en el pensamiento del horizonte cultural, y ellas también han hecho un trabajo maravilloso que se traduce también no solamente en la asesoría de contenidos, sino en la propuesta comisarial de música, danza y performance que vamos a tener a partir de mañana. Y finalmente, no sé, ¿me falta alguien en el comité? Y Vicent Fibla, perdón, Vicent, que seguro que estás por aquí. Vicent Fibla, director de UFONIC, un festival de cultura y arte contemporáneo en Tierras del Ebro, en Tarragona. Vicent, lo siento, bueno, lapsus. Pues muchas gracias a todos vosotros y bueno, espero que, bueno, con esta introducción hayamos podido también, a aquellos que os incorporáis por primera vez, que eso es lo bonito, que haya gente que se incorpora de nuevas al programa y al encuentro, pues podáis entender, ¿no?, el parte del trabajo que entre todos, ¿no?, entre todos los agentes culturales del país, venimos haciendo desde hace casi ya 10 años. Y,
Y esta sería, digamos, una especie de bienvenida, Marco, para el trabajo que vamos a tener por delante estos días. Y ahora me toca ir a lo concreto, que es, charlar, ¿no? Dialogar con estas personas que tengo aquí a mi izquierda. Muchas gracias también por prestaros, ¿no? a venir a ámbitos que no son los vuestros quizá habituales, y esto para nosotros tiene muchísimo valor. Y bueno, tenemos aquí conmigo a gente de provincias que ha nacido o vive o no vive o viaja mucho a su provincia. En primer lugar, tengo aquí a mi izquierda a Jorge Dioni, cojo también para no olvidarme nada. Él es licenciado en periodismo. Él es de Benavente, Zamora, que ese detalle no es menor, ¿no? Aunque él vive en Madrid, pero ha vivido aquí en Valladolid también, se ha criado aquí en Valladolid. Eso creo que le dotó un conocimiento privilegiado, ¿no?, para hablar de ciertos temas. Y en la actualidad imparte talleres de lectura y escritura en la Escuela de Escritores en Madrid. Realiza tareas de comunicación corporativa y colabora con la revista La Marea. Es autor, como he dicho, de Las Pañas Piscinas y recientemente del Malestar de las Ciudades. Jorge Dioni. A continuación tenemos a Teresa Taboas, ella es arquitecta, ha tenido responsabilidades políticas también en la Junta de Galicia, ha sido consejera de vivienda que solo, ¿no?, de la Xunta, y ha sido diputada también en el Parlamento de Galicia. Y recientemente ha sido elegida vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos. Ella plantea un enfoque innovador poniendo el foco en el fortalecimiento de las ciudades de menor tamaño, para las que promueve el diseño de espacios públicos integradores, la movilidad y, sobre todo, una idea, ¿no?, que es clave también, que es la participación democrática, participación ciudadana, en la imaginación de esos espacios, ¿no?, de vida. Más allá tenemos a Sergio Andrés. Sergio Andrés es profesor e investigador del área de sociología de la Universidad de Logroño y de la Universidad de La Rioja, más propiamente, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, y sobre todo es autor de una obra que nos ha permitido también ubicar muchas cosas, ¿no?, que es la España en la que nunca pasa nada, y yo le quiero preguntar después si eso es verdad, ¿no?, si pasan cosas o no pasan. Y finalmente tenemos al final a Nacho Vegas. Gracias, Nacho, también por prestarte, ¿no?, al experimento. Nacho es un músico de amplísima trayectoria, bueno, para aquellos que no los conozcáis, un músico de amplísima trayectoria en solitario, ya más de 20 años, pero él también tuvo otras bandas, ¿no?, antes, ¿no?, desde muy joven ya, con Banda Ray, Eliminator Junior, Lucas 15, Diario, incluso creo que con Migala también llegaste a tocar, eso no lo tengo tan claro. Tiene más de 9 LPs en solitario, aparte de una retahíla de singles, EPs, ha escrito también algunos libros, en fin. Y sobre todo, yo creo que Nacho está aquí, a mí me parece uno de los artistas, de los músicos claves de este país. El otro día le dieron el Premio Nacional de Músicas Actuales a Rodrigo Cuevas, que ha participado varias veces en el programa de Realidades, pero yo creo que Nacho es una persona que se merece ese premio, por todo el trabajo que ha hecho, no solamente desde un punto de vista estético y poético, sino también político, ¿no? Yo creo que es uno de los poquísimos músicos, Rodrigo también, que es capaz de intervenir, tiene la valentía de intervenir en el debate público. Y esto, yo creo que es un valor que hace que esté aquí él y nosotros, ¿no? Aparte de trabajar en una ciudad como Gijón. Gracias, Nacho. Y bueno, vamos a, después de esta presentación, la idea es un poquito dibujar el marco, ¿no? Dibujar el marco de trabajo para ir de lo general también, como nos gusta hacer también, con profesionales que no son específicamente del ámbito de la cultura o la creación, Nacho lo es. Pero bueno, sois escritores, por lo tanto, de una forma u otra, ¿no? Arquitectos, que también forman parte de estos sectores en un sentido muy amplio. A partir de ese marco, ¿no? El marco social, económico, político, que nos traen estos tiempos de globalización también y cómo afecta, ¿no?, a esos territorios y cómo al final todo eso genera tensiones, ¿no? Tensiones, violencias invisibilidades también para determinadas propuestas culturales que tenemos en este país. Yo creo que no me voy a extender más, tenéis un textito marco en la presentación y creo que vamos a empezar ya enseguida con Jorge, ¿no? Jorge,
La tesis de su libro, ¿no? Y del, bueno, casi de los dos, ¿no? Es que el urbanismo moldea, el urbanismo este disperso neoliberal moldea la vida de las ciudades y sobre todo moldea la vida de las personas, ¿no? Y que hemos pasado a una España de plazas, a una España de piscinas. ¿Cómo esto modifica? ¿De qué manera el mapa físico, arquitectónico, urbanístico, etcétera, modifica o interviene, afecta al mapa social y cultural de nuestros territorios, de esas ciudades, Jorge? Pues muchas gracias a la organización y a todas por venir. Sí, yo cuando se publicó el libro, la verdad es que estoy muy agradecido porque se pensara que esa idea era mía. Una vez me lo preguntaron, ¿el urbanismo crea ideología? Bueno, en realidad esa idea está desde el inicio de la construcción de ciudades. O sea, cuando Hipódamo o Platón proponen ciudades, las proponen para cambiar el mundo que ven. Y esa es una idea que recorre toda la historia, porque cómo vivimos acaba definiendo cómo somos. Acaba definiendo la ideología en el sentido de que veo alrededor quién es el otro, si tengo a mi alrededor a gente muy homogénea, quién es el otro es algo que se estrecha muchísimo. Cualquier persona diferente ya es otro. Si me muevo en coche, no me muevo en coche, si hay gente circulando en la calle o no. Es decir, todas estas cuestiones acaban modelando mi manera de ver el mundo. Es decir, es una cosa tan sencilla como si me rodeo de gente con la que comparto algo, el entorno laboral, hablaré de cuestiones laborales. Esto es una cosa que en el siglo XIX preocupó bastante a cierta gente, desde Arturo Soria en España a Ferring Weber en Estados Unidos. Y todos llegaron a la conclusión que dispersar a la población era una buena idea para que la gente no hablara tanto del trabajo y hablara de otras cosas. Por ejemplo, el estilo de vida, por ejemplo, la propiedad que compartían. Y por eso es una cuestión tan relevante. Yo creo que cuando hablamos de ciudades intermedias, yo creo que hay que también precisar qué es la ciudad. Porque cuando yo hablaba de la España de las piscinas, todo el mundo pensaba que era Madrid, Valencia, Sevilla, quizá Barcelona, pero en realidad hay un barrio de las piscinas, hay una periferia en todos los sitios. Benavente tiene una zona de piscinas también. Benavente tiene una zona de chalet. Cáceres, Badajoz, León, Logroño, todas las ciudades tienen zonas de piscina. Porque si el movimiento en el siglo XX fue del campo a la ciudad, el gran protagonista del siglo XXI es el área urbana. Y es un territorio que yo creo que todavía no se ha explorado del todo. Es decir, todavía no tenemos conciencia de la cantidad de viviendas que hay y la cantidad de gente que se ha ido. Y tiene que ver con una cuestión, que es el coche. Son lugares que son para el coche, para ir de un lugar a otro, con lo cual provocan un efecto túnel. Y no tenemos esa conciencia porque no miramos mapas. Antes decías, hubo muchos libros en el año 21. Bueno, quizá porque en el año 20 tuvimos mucho tiempo libre. Y quizá porque no hubo tiempo de pasear también. Yo tenía un plan para el libro, para este primer libro, que era ir a los lugares. Soy periodista, digo, bueno, pues voy a Zaragoza, voy a Valencia, voy a Sevilla. No se pudo ir, con lo cual mi relación fue a través del mapa. Y a través del mapa me di cuenta de que todos esos lugares eran muy parecidos. Las calles rectas, las rotondas, la ausencia de plazas, el centro comercial, las piscinas. Y ya digo, no tenemos conciencia porque todos tenemos la idea de que un primo se ha ido, mi hermana se fue, un amigo está. Pero son millones de personas las que viven allí en toda España y en todas las ciudades. Ya digo, todas las ciudades tienen un barrio así que ha vaciado el centro de juventud. Bueno, de juventud, a ver, de mediana edad, por decirlo así. Además, ahí tú también explicas, ¿no?, que esa forma de vivir genera psicología, ¿no? Psicología y política, ¿no? Es decir, nos vuelve más individualistas, nos vuelve más inseguros a veces hacia el otro, ¿no? Genera más incertidumbre también hacia lo desconocido. Provoca la desconexión social, ¿no? Lo que hace el urbanismo neoliberal es trocear la ciudad, ¿no?, para, como dices, venderla, ¿no?, al mejor postor.
Y al final, eso tiene un impacto en los comportamientos sociales y culturales de las personas. Pero bueno, esto si quieres vamos a ir hablando después, ¿vale? Jorge, tú hablas del vaciamiento de la ciudad histórica, ¿no? Que creo que es un poco también es donde enlaza con el trabajo de Sergio Andrés. Y bueno, si tú hablas de la ciudad dispersa, él pone el foco en la ciudad, ¿no? En el centro del Donut, ¿no? En la ciudad histórica. ¿Y qué está pasando ahí, ¿no? Y ahí vemos procesos de fuga, de envejecimiento, de flujo sobre todo de gente, ¿no? Parece que mucha gente, pero después el barrio prácticamente ha entrado en colapso, ¿no? Porque bueno, es una ciudad que ha perdido vitalidad, ¿no? Ha perdido densidad, ha perdido diversidad. Y ahí dices tú en tu libro que no pasa nada, ¿no? Que no pasa nada. Entonces, ¿tú crees que en esas ciudades medias, Sergio, realmente no pasa nada? Bueno, lo primero, sumarme a los agradecimientos, ¿no? Pues, por supuesto, Jorge, a todos vosotros por estar, a toda la gente que nos ve en casa. Y verdaderamente, claro, el título hacía referencia a algo que tenemos muy interiorizado de las personas, como tú bien decías, que compartimos ese origen de esas ciudades. Como que en un país como el nuestro, la acción siempre está en las grandes ciudades. Está en Madrid, en Barcelona y poco más. Claro, pasa todo. Realmente lo que pasa es, como decía Jorge, viven muchísimas personas, muchísimos millones de personas. Pasa todo y no nos damos cuenta, y eso tiene que ver con lo que tú comentabas anteriormente también de esa construcción de los relatos, ¿no? De los imaginarios, de lugares que eran lugares de los que huir, como antes fue el pueblo, ahora en estas ciudades. Lo que pasa es que somos generaciones también, que somos generaciones que nos socializamos en un arraigo a estas localidades, a estos municipios, buena parte de la sociedad, no teníamos ese concepto tan negativo. Y me gustaría, al hilo de lo que decías, de ese vaciamiento de los centros, yo, cuando, como bien decía Jorge, pues estuvimos ese tiempo para escribir, pero esto ya era una idea que venía rondándome, porque era una cuestión de decir, bueno, la despoblación del medio rural está ahí, pero es que hay un siguiente estadio, hay un siguiente nivel, que no son solo las capitales de provincia o autonómica, sino también cabeceras de comarca, un Benavente, como decíamos anteriormente, que son ciudades todavía en una situación más compleja, si cabe. Y en relación yo vivo en una de esas con piscina, como decía, pero porque quería vivir en el centro y no pude. Y ahora hay que ver cómo nuestros centros de nuestras ciudades de provincias, pequeñas y medianas, han cambiado su funcionalidad en ese vaciamiento que también apuntaba Jorge. Cambia esa funcionalidad y están turistificadas. Lógicamente, eso pasa en cualquier ciudad de estas características. No tengo nada en contra del turismo en sí mismo, pero es evidente, y también en relación a la cultura podremos debatir sobre ello, que se han dado procesos urbanísticos y se han dado procesos sociales que han transformado por completo nuestras ciudades y sus funciones. Cuando dices que no pasa nada, ¿a qué te refieres en concreto? No, a la visión de que nosotros somos ciudades y territorios que no estamos en los medios, y que evidentemente los medios de comunicación en nuestro país están muy centralizados, también es normal por motivos obvios, en las grandes ciudades y en grandes dinámicas, y hay territorios que solo salen cuando hay un suceso o cuando hay una anécdota que suele ser elevada encima de la categoría. Entonces ya, a partir de ahí, por eso venía un poco el título. Pero realmente la mayoría de la población está en estos territorios. Entonces yo creo que en ese sentido, y en relación también a lo que vamos a comentar y hablar, y lo que comentábamos antes fuera de micrófono con Teresa, es una cuestión también de planificación y articulación de territorio. ¿De qué queremos ser? ¿Qué país queremos tener? ¿Y qué queremos ser también estas ciudades? Y ahí yo creo que tenemos un desafío muy grande, y encuentros como este que organizáis son fundamentales para el pensamiento y la reflexión. Yo, como decía Calamaro, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Y creo que en estos momentos lo que tenemos, tengo claro que para nuestro territorio, para nuestro país, no lo quiero porque no se está desvertebrando. Si es que alguna vez estuvo muy vertebrado. Jorge suele colgar muchos mapas en Twitter o en X, como queramos llamarlo, donde se ven perfectamente esas islas y esos vacíos tan brutales que tenemos. Hay cosas que igual no podemos solucionar en el corto plazo. Pero si no intervenimos públicamente y políticamente, evidentemente la cohesión social y la cohesión territorial van por un agujero. Gracias, Sergio. Y bueno, cuando la concentración, ¿no? La ultraconcentración en las grandes ciudades, las metrópolis, ¿no? Que son incluso posmetrópolis, ¿no? Dicen algunos, parece como algo inescalable. En cambio, Teresa Taguas, sostiene que el futuro está en ciudades más pequeñas, ¿no? Porque quizá pueden ser más sostenibles, aunque quizá el concepto de sostenibilidad puede ser un concepto trampa, ¿no? Muchas veces,
Ahora la competición es la competición, ¿no? La competencia es un concepto trampa, pero el futuro la sostenibilidad también lo puede ser, ¿no? Porque al final el capitalismo, ¿no? Revierte, da la vuelta a esos conceptos, ¿no? Pero también habláis de que sin exclusión no hay belleza, ¿no? También en vuestros 10 principios de edificación, ¿no? Pero claro, la sostenibilidad puede generar también esas exclusiones. En fin, bueno, son todas cuestiones relacionadas en esta primera pregunta, ¿no? Era, por eso todo, si tú crees realmente y por qué que el futuro está en esas ciudades de menor tamaño. Bueno, antes de nada, daros las gracias al Ministerio, a ti, Benito, a los que estáis aquí, porque es un privilegio poder estar en este escenario compartiendo con Sergio, con Jorge, con Nacho, este tipo de debates, porque este tipo de debates lo que generan es, cuando menos, una reflexión en voz alta que hará que repercuta y que resuene en otras personas, en otros lugares, y que se empiecen a generar, cuando menos dudas. Me decías el tema este de los 10 mandamientos, que le llamo yo, del Congreso Mundial de Arquitectura, que se celebró en el mes de julio en Copenhague, y el primero es, no hay belleza en la exclusión. Sí, a veces desde el punto de como arquitectos tenemos a veces demasiado, estamos demasiado ensimismados en el objeto estético, y creo que tenemos que mirar más a través del cristal y mirarnos menos en el espejo. Y en la cuestión del urbanismo y de la ordenación del territorio, evidentemente desde nuestra perspectiva europea, porque el planeta son muchos mundos distintos y distantes. Yo siempre hablo de la no contemporaneidad de los contemporáneos. Vivimos en el mismo planeta, pero con realidades muy diferentes. En el esquema nuestro europeo, evidentemente, la escala, y a otros niveles, pero hay ciudades, hay países que apuestan por ciudades de muchos millones de habitantes. Estoy hablando del modelo chino, ciudades de 10, 20, 30 millones de habitantes. Las ciudades asiáticas son ciudades enormes. Por lo tanto, poco tienen que ver con un modelo europeo de ciudad más pequeña, de ciudad más intermedia. Cuando hablo de reducir la escala, en el debate del urbanismo a lo largo de la historia, desde que surgen las primeras ciudades, que surgen por un excedente agrícola en esas tierras fértiles al lado de los ríos Tigris y Éufrates, surge Urku, esas ciudades del cuarto antes de Cristo. Siempre hay en ese resurgir de esas primeras ciudades y a lo largo de toda la historia, si hacemos un enfoque analítico de la historia de las ciudades, está el elemento capital, el elemento económico. Por lo tanto, en el diseño y en la planificación de las ciudades, no nos engañemos, detrás hay una economía y hay un poder. En este caso, esas ciudades de las que habla tanto Sergio como Jorge, porque hay unas que vacían, hay otras que crean periferias, que crean ese espacio que el arquitecto portugués Nuno Porta llamó el rururbán, esos mundos en un mundo en tierra de nadie, que no es rural ni es urbano. Eso es producto de un sistema económico, que está primando sobre todo las grandes ciudades, porque la concentración de capital financiero, estamos en una fase de capitalismo financiero, se concentra en esas grandes ciudades. Por lo tanto, también esas grandes ciudades, si ahora entramos en la cuestión medioambiental y en un tiempo donde el urbanismo, el acercamiento y el análisis del urbanismo se tienen que hacer desde un punto de vista medioambiental, evidentemente social y económico, en el medioambiental, a mayor es el tamaño de las ciudades, menor es el contacto y menor es, por lo tanto, la conciencia del destrozo de los ecosistemas. Y esas ciudades aparecen como entes autónomos, como si no necesitasen de nada, de otros territorios. Y necesitan de otros territorios, necesitan de otras geografías, de otros espacios físicos que están empobrecidos para producir la energía, para producir los alimentos o para recoger la basura de esas grandes ciudades. Por lo tanto, creo que ahí estamos en un momento donde el enfoque que tenemos que hacer para la ordenación del territorio y el urbanismo tiene que ser romper el relato, dejar de hacer el análisis solamente desde la ciudad. Tenemos que hablar de territorio y dejar de hablar de rural y urbano, porque entonces nosotros mismos estamos haciendo una distinción y estamos creando sociedades pobres, sociedades ricas. La riqueza está en la ciudad, la pobreza está en el rural. Por lo tanto, hablemos de territorios y tenemos que equilibrar territorios. Y por ahí va la escala de las ciudades. Tenemos que saber cuál es la escala de las ciudades.
Y la escala tiene que ser la escala humana, la escala en que seamos capaces de crear comunidad, de que seamos capaces de crear lazos y por lo tanto compromisos, espacio público. En la ciudad griega había intención de lo público. En la República de Platón, Platón describe cómo tiene que ser la polis. La polis es política, es pública en Grecia. Por lo tanto, yo creo en esa ciudad, en esa escala, donde el ser humano vuelva a tener importancia y no solamente sea un espacio donde se acumula capital, pero se crean grandes desigualdades sociales y económicas. Y nada más. Gracias, Benito. Sí, bueno, la verdad es que comentábamos antes una entrevista que con Santiago Alba Rico, ¿no?, este fin de semana en El País, ¿no?, y que es muy interesante, yo recomiendo la lectura. Y él hablaba de la necesidad de recuperar el tiempo de los cuerpos, ¿no?, para vivir bien. Y el tiempo se disuelve en un espacio. El espacio-tiempo, que son las dos ejes, las dos coordenadas que permiten entender, ¿no?, nuestra experiencia vital como seres humanos. Y bueno, enlaza muchísimo con eso, tiempo y espacio, que son fundamentales, ¿no?, que sea acorde con los ritmos de nuestros cuerpos, ¿no? Claro, y ahí claro. Está el bienestar, ¿no? En esa espacialidad, social, sí, efectivamente. Sí. En esa espacialidad estamos nosotros como seres humanos. Justo. El espacio y el tiempo, que son dos caras casi de la misma manera. Dos vectores que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues gracias, Teresa. Seguimos ahora también con este primer turno como más rígido, ¿no?, de la primera pregunta. Después, si queréis, lo podéis romper a vuestro antojo, si queréis. Nacho, yo creo que por una cuestión generacional, bueno, estás autorizado también para hablar, ¿no?, de que es la mía, también, hablar un poquito de cómo ha ido cambiando el espacio, ¿no?, social y cultural, sobre todo cultural, ¿no?, de esas ciudades. Tú, bueno, pues eres Gijonés de pro. Bueno, más o menos también los de esta generación vimos que hubo una movida en los 80, casi nos pilló un poco jóvenes todavía, pero que no solamente estaba Madrid, que había movidas periféricas, particularmente en mi ciudad, pues muy importante, ¿no?, en Cáceres. Después sí que conocimos mejor los 90, ¿no?, y ahí ciudades como Gijón, pues bueno, pues tuvieron su, ¿no?, su marca del sonido de Gijón, el Season Sound, pero también, hablando de música, pues bueno, la vida estaba muchas veces en las periferias, ¿no? Estaba el Festival de Móstoles, estaba Gijón, estaba Granada, estaba el FIP en una ciudad pequeña de Castellón, ¿no? Bueno, había esas cosas, está el Espárrago también en Granada, ¿no?, y bueno, otros grupos. Entonces, había como, ¿no?, los centros de, ¿no?, en los 90 como que no estaban ni siquiera en Madrid y en Barcelona, ¿no?, y después, bueno, de repente, con la evolución de los tiempos, pues han sido Madrid, Barcelona, el País Vasco y algunos sitios más los que han, ¿no?, absorbido, ¿no?, han centrifugado toda esa, ¿no?, esa experiencia de los 80 y los 90 que parecía que nos parecía como más diversificada, ¿no?, más bien distribuida en todo el territorio. Y bueno, yo te quería preguntar a ti también cómo has percibido, ¿no?, todos esos cambios también, como músico, como artista, como ciudadano que eres, y tanto en Gijón como en otras ciudades, ¿no?, donde habitualmente giras, porque te mueves, tus giras van a teatros, no van a ciudades de provincia, ciudades pequeñas, más o menos grandes, y seguro que por tu propia sensibilidad, yo lo he vivido, intentas entender, ¿no?, qué está pasando en esta ciudad cuando vas a tocar. Sí, bueno, me subo también a los agradecimientos, gracias Benito, gracias a toda la gente de la organización y gracias a mis compañeros y compañera, a Jorge, a Sergio, a Teresa. Ya lamento que estés en minoría de Teresa, pero... A ver, retomando un poco lo que tu pregunta, hablabas en principio pues de la escena musical, de la movida. Es verdad que yo en los 80, cuando éramos nenos, nosotros, ¿no?, cuando éramos pequeños, bajes, pues vivimos un poco la movida a través de La Bola de Cristal. Acabas de mencionar a Santi Albarrico, que era guionista de La Bola de Cristal. Y la verdad es que era una maravilla, era algo pues insólito e irrepetible, yo creo, en la televisión pública. Pero a la vez la movida madrileña fue algo, no sé, fue humo, básicamente, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Rosendo, porque a la vez que la movida madrileña también estaba el rock urbano, del que se habla mucho menos, ¿no? Y le preguntan a Rosendo por la movida madrileña y él decía, nosotros no íbamos al Rocola y ellos no venían a Carabanchel, punto. Entonces había también, entre las grandes ciudades también existían los barrios que estaban en las periferias de las grandes ciudades, en el extrarradio, y también el centro de la ciudad, que era donde estaban los grupos de la movida madrileña, que la verdad es que eran gente de clase alta, de mucha pasta, y no de clase obrera, como eran la gente del extrarradio.
Y eso sigue ocurriendo también pues, a nivel del Estado. A mí, la verdad es que me da mucha rabia hablar de periferia, siempre parece que es como que estamos. Sí. Un poco como, sí. ¿No? Sufrimos, tú hablaste al principio del, no me acuerdo cómo lo dijiste, yo lo llamo madrilanismo o madrileñismo, ¿no? Pero que estamos un poco, somos víctimas de eso, ¿no? De que, pues yo qué sé, que en una ciudad como Gijón, como la mía, por ejemplo, si mañana Arcelor, que es una empresa que da pues, trabajo a miles de personas, hace un ERE de 4.000 personas, pero el mismo día Niva en Madrid, al día siguiente la noticia en todos los diarios va a ser que Niva en Madrid, no que 4.000 personas se quedaron sin trabajo en algún otro lugar del Estado español. Y eso lo sufrimos a diario, constantemente. Entonces tenemos que, bueno, tenemos que jugar nuestra propia baza y tenemos nosotros que reivindicarnos. Y yo creo que eso pasa, en mi opinión, esta es una opinión personal, pero creo que eso pasa por más soberanismo, por más autogobierno y por cortar los lazos un poco que nos unen a Madrid y a todos los, al final, siempre pues, los partidos que nos gobiernan, al final son siempre, están sometidos a lo que se dice en Madrid, ¿no? Eso no pasa pues, en Euskal Herria o no pasa en Cataluña, pero precisamente ahí es donde tienen pues, mayor tejido cultural, pues, también mayor tejido industrial, también tienen un tejido social bastante, pues, también un tejido autogestionario pues, bastante más sólido y más dinámico. Y bueno, yo en las ciudades en las que puedo tocar, como dices, siempre intento empaparme un poco de la realidad social que se vive. Y es verdad que ciudades de pequeño, de una población media, no sé, ¿no? Como pues, desde 100.000 a 300.000 o casi medio millón de habitantes, pues más o menos vivimos en la misma realidad. Hay que tener en cuenta que yo de lo que conozco y lo que puedo hablar es de la cultura popular, que es algo que siempre nace desde abajo, ¿no? Es como decía Alfredo Zitarrosa, crece desde el pie, ¿no? Como crecen desde el pie los amores, las revoluciones, los cantores, crecen desde el pie, siempre nacen desde abajo. Nunca van a necesitar realmente de los poderes económicos, de la administración, porque siempre va a surgir una escena musical, siempre nace de una manera autogestionada o semi-autogestionada, nos buscamos un poco, recuerdo cuando empezamos nosotros, pues los ensayos, los locales de ensayo eran en cuadras infectas, llenas de piojos, de los que todavía tengo marcas aquí en las piernas. No había, ahora sí hay locales que ponen justo el ayuntamiento años después. Y nos buscamos la vida pues tocando donde nos dejaran tocar. Pero esto ocurre ahora. La música popular lleva existiendo pues desde muchísimo antes de que existiera la música grabada, que a veces nos creemos que solamente empezó ahí, pero siglos atrás pues también la música popular existía pues en el medio rural, que yo estoy de acuerdo con Teresa en que es mejor hablar de territorios. Pero es cierto que ahí hay territorios en los que digamos que están ocupados por las élites y otros que están ocupados por las clases obreras, por las clases trabajadoras, y es ahí donde está el caldo, la gente que de verdad pisa la tierra, la gente que no vive por encima, la gente que no mira hacia abajo la vida tal y como es, con las hostias que nos da la vida y con lo hostil que nos lo pone también el paradigma hegemónico neoliberal para las relaciones afectivas, emocionales y para crear tejido cultural en torno a nuestras ciudades, pues con lo poco que tenemos, al final siguen surgiendo cosas. Incluso con todo el éxodo que se ha visto pues, pues desde los 80 hasta ahora en Asturias con la reconversión industrial, pero es que ahora, bueno, yo vi marchar a gente, o sea, un exilio forzado de mi generación cuando yo tenía, pues en el 2000, 2001, cuando tenía 25 años, por ahí, vi a gente pues marchar, pero familiares, amigos, amigas, y a la vez el presidente del gobierno del Principado de Asturias, Vicente Alvarado a veces, diciendo que era una leyenda urbana que los jóvenes marcharan, lo decía ahí donde quisieran escucharle, y a mí me daba una rabia porque me parecía, no se puede ser tan miserable cuando estás viendo que la gente que tienes alrededor tiene que marchar
y tú negándolo, ¿no? Es como cuando Rajoy decía que no había desahucios y yo acababa de estar con la Paz de Asturias parando un desahucio y me dio una rabia que me daban ganas de llorar. Al final, los políticos, la gente que está en el poder, no tiene ni puta idea de lo que pasa realmente en la cultura, cómo se crea la cultura desde abajo. Por eso tampoco la necesitamos, tampoco los necesitamos. Simplemente necesitamos que nos faciliten un poco las cosas y que faciliten también al público el acceso a la cultura, que es lo que se garantiza además en la Constitución. El problema es que yo el otro día me reuní con una serie de gente, de grupo de la izquierda soberanista de Asturias, de gente joven que está haciendo cosas muy chulas, de 20 y pico, 30 años, y tienen el mismo problema, tienen que marchar porque no hay trabajo. Pues, marchan antes me acuerdo que era Madrid, Barcelona, Canarias, ahora no sé cuáles serán los destinos, Madrid seguramente seguirá siendo, Barcelona también, pero desde luego Asturias todavía siguieron vendiendo del paraíso natural y no ha habido, la reconversión industrial fue una destrucción industrial y no ha habido realmente una reindustrialización. Y si no hay industria y si no hay tejido laboral, no hay tejido social. Y si no hay tejido social, difícilmente se puede tejer tejido cultural. Sí, y aparte de eso se suma la creciente invisibilidad, ¿no? de lo poco mucho que pueda haber, ¿no? Que los medios siempre decimos que tienen una gran responsabilidad en el relato también, pero los medios de comunicación también están en procesos también de desmantelamiento en muchos casos, de supresión de las delegaciones provinciales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso implica que lo que sucede ahí en esos territorios pues, no se conozca, ¿no? Pero no solamente supresión de redacciones, sino desaparición de cabeceras de periódicos en ciudades, en provincias, en regiones. Es decir, creo que coincido con esa construcción del relato que estábamos diciendo y verdaderamente es una cuestión clave porque al final creo que los que estamos aquí, buena parte del público seguramente, nos hemos sentido arraigados, como decía Nacho, esas generaciones que tú has visto partir, que igual muchos de ellos quisieran haberse quedado en Asturias a llevar su proyecto de vida, como mucha gente en Castilla y León, como mucha gente en Aragón, en Teruel, en Huesca. Yo creo que en ese sentido es la importancia de ese relato que estamos construyendo. Y al final, a la hora del tema de la cultura, ahí es donde también enlaza, ¿no? Yo antes comentabais, yo tengo el recuerdo que cuando era, yo soy de 73, tengo 50 años casi, yo recuerdo que la cultura era algo que pasaba en otros lugares. No era algo que pasase en Logroño o en La Rioja. La cultura, teníamos el festival actual, que como era el primero del año, pues ya era como, y sigue siendo, el Iberpop entonces, actual desde los años 90, pero tienes esa percepción de que eso pasaba en otros sitios. Lo que les pasa a estos territorios es que empiezan a pasar cosas, un poco contradiciendo el título de mi libro, pero sí que pasan cosas y nos convertimos... Yo creo que yo soy defensor del Estado autonómico. Creo que el Estado autonómico tiene cosas muy buenas para este país, cosas también que son mejorables, pero creo que el Estado autonómico ha hecho cosas importantes. Entonces, en ese sentido, pasan a pasar cosas. ¿Pero qué pasa? Que es que ahora estamos como volviendo hacia atrás, como bien decía Nacho. Entonces, estamos viendo que es un proceso como de involución que está desvertebrando el territorio, que como bien decía también Teresa, es una cuestión ya funcional y de la economía, que luego te quieren montar un parque eólico en no sé dónde porque no sé cuánto de eso va a ir a no sé dónde, y al final, lógicamente, pues eso desvertebra. Y luego, en relación a la cultura, coincido con lo que decía Nacho, de cómo la cultura nace desde abajo, la cultura popular. Habría que también definir ahora mismo en estos lugares qué es la cultura popular en ciertos sitios, pienso en mi región, pero también hay una instrumentalización también del poder con respecto a la cultura. Hay un uso y hay un uso que verdaderamente se ha llevado a cabo. Y eso también explica pues, que a veces todo queda banalizado, superficializado en ese sentido. Entonces sí, hay cultura, sí. En Logroño no había tantos conciertos hace, bueno, en cualquier lugar, no había festivales, eso era algo como otra cosa que también pasaba en otros sitios, aceptando lo actual, pero claro, ¿qué concepto de cultura tenemos en estos territorios? ¿Qué entendemos por esa cultura? No popular, sino esa cultura, porque puedes hacer muchas cosas, puedes ver conciertos, puedes ir a salas de arte, puedes tener espacios de creación, pero sin ese tejido social que decía Nacho, que se va diluyendo, evidentemente también la cultura queda en otra cosa. Yo quería decir un tema de las escalas, antes cuando me preguntabas el tema de las escalas, para un poco para el público, para entender bien por qué hablo yo de reducir escalas en las grandes ciudades. Ha habido mucho debate e incluso alguna fuerza política, pero no a nivel de España fuera, no a nivel Estado español, que es el tema
de la ciudad de los 15 minutos. Esa es una reducción de escala, esa es una fórmula que se está utilizando, por ejemplo, que se propuso en París, que propuso Carlos Moreno, está bien, es una reducción de escala dentro de la propia ciudad. Las supermanzanas de Barcelona son una reducción de escala dentro de la propia ciudad. Se está yendo, porque se tomó conciencia de la necesidad de ir reduciendo escalas para poder moverse más rápido, para poder socializar las personas y poder utilizar espacio público. Un poco en línea de lo que decía, que estaba diciendo antes Nacho, el tema de Sichón, el tema de las ciudades que se han ido perdiendo en favor de esa centralidad. Yo creo que hay que descentralizar centralizando. Hay que crear una red de esas ciudades intermedias, porque la escala, curiosamente, la escala de las ciudades, quien la está determinando es la escala de las finanzas. Es quien determina la escala y, por lo tanto, una vez determinada la escala de las ciudades, también determina qué tipo de culturas se hacen unas, qué tipo de culturas se hacen otras, y se van generando geografías culturales determinadas por estas escalas, que evidentemente es la escala de las finanzas. Y en vez de ser un dinero gradual y descentralizado, es un dinero pues cíclico que crea pues problemas como los que tú acabas de decir en el tema de conciertos o en los temas de actividades culturales o de generación de cultura en territorios y en escalas más pequeñas. Sí, yo creo seguro que vamos a ir por el mismo sitio, que es también un poco, digo para ti, Jorge, ese nuevo sujeto social, ¿no?, que habita el extrarradio o las urbanizaciones, ¿no?, pueden ser de provincias también o las ciudades de las coronas metropolitanas también, ¿no?, que reciben población que se va de las provincias, ¿no?, ¿qué rasgos relevantes desde un punto de vista cultural consideras, ¿no?, que tiene ese nuevo sujeto social, ¿no?, que vive ahí? Uf, ese nuevo sujeto social soy yo, por ejemplo. Yo también, ¿eh? Muy, muy variado. Hay un... Claro, me repito de antes, hay unas cuestiones muy, muy, muy claras. Una es la vinculación a la propiedad. Otra es, dependiendo del lugar, esa sensación de efecto frontera, esa sensación de búsqueda de la vida. Me has preguntado por el individualismo. Si uno va a una librería, en no ficción, la parte más grande es autoayuda. Sí. Y si va a ficción, la parte más grande es autoficción. Normalmente. Entonces, somos una sociedad donde el yo tiene una presencia descomunal. La creación de comunidades, bien, pero el modelo económico prefiere el yo, prefiere dirigirse a ti, porque tú eres el que vas a comprar, no la comunidad, no vas a comprar tú. Con lo cual, quiero hacer un anuncio para ti y que te sientas especial. Eso por un lado. Y, bueno, por ejemplo, el uso del coche, que ya digo que crea este efecto túnel y crea la situación de garaje a garaje, con lo cual no ves lo que hay alrededor. Y todo es ciudad fantasma. Hay una cuestión que es lo de la ciudad donut. Claro, a mí esta imagen está bien, pero es muy gráfica, pero claro, es que el centro del donut es más bollo, es decir, es... Claro, te pueden joder que te han quitado el centro del donut, pero en realidad te han quitado un 10% de bollo. Creo que a nivel de alimento es más gráfico el huevo frito. Es decir, porque que te quiten la yema, hostia, te han quitado. Entonces, yo me acuerdo que leí un reportaje de una ciudad francesa que decía que podía ganar Le Pen, no sé qué, y esta ciudad, ¿qué le pasa? Que no tiene problemas de delincuencia, no tiene problemas económicos, no tiene paro. Un periodista, Enrique González, y lo que descubrió es que la gente que vivía allí tenía la sensación de que lo mejor había pasado ya. Y era una ciudad que urbanísticamente, como muchas ciudades francesas, está la parte antigua, la parte, digamos, siglo XX, está rodeada por una carretera, la Périphérique, donde se han situado varios centros comerciales y donde alrededor se ha situado el urbanismo disperso. Entonces, él hablaba con la gente que estaba en el centro, decía, ya no hay mercado, ya no puedo comprar cosas, es que aquí ya no hay nadie. Entonces, cuando tú crees que lo mejor ha pasado ya, viene una opción política que te dice, no te preocupes, yo voy a volver a eso, voy a recuperarlo y te lo voy a traer de vuelta. Es decir, hablabas del FIB, de Benicassin.
Es probable que la cabeza de cartel del film de Dominic Cassin sea la misma que hace 25 años. Puede ser. O sea, qué sensación de cierre del canon de la música pop. O sea, a mí me gusta la ópera. Y la ópera hay un momento en el que cierra el canon, ¿no? Cuando Donizetti se cierra el canon, Strauss ya se cierra el canon, ya se acabó, ya lo demás. Entonces, hay una cierta sensación de que el fin de la clase media es el cierre del canon de la música pop. Y ya se ha acabado. Solo queda reescuchar, puestas en escena, y volver a escuchar otra vez a Blur, a Oasis. Digo, pero el otro día fui a una tienda de discos y veo novedades. Niggas with Attitude. Digo, pero esto, yo tengo este disco. Sí, esa idea de volver a las representaciones del pasado, ¿no? Los simulacros, ¿no? que se reproducen también en la propia ciudad, ¿no? Porque al final muchas ciudades de provincias son parques temáticos que devuelven representaciones que son simuladas, ¿no? En fin, que son las representaciones que nos queremos creer o que queremos vender, ¿no? Y eso también se produce con el consumo cultural, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha escrito mucho al respecto también, ¿no? La idea de un poco de lo retro, la retromanía, ¿no? También de Mol Reynolds y esta gente lo ha hecho, ¿no? Y eso es una consecuencia también del propio sistema que alimenta, ¿no? el revisitar, ¿no? Revisitar los espacios, ¿no? Cada 3, 4, 5 años para seguir vendiendo lo mismo, pero con un envoltorio distinto, ¿no? Creo que va un poquito por ahí lo que tú querías. Puestas en escena. Exacto. Pero es curioso, perdona Benito, cómo todo esto se ha ido acelerando, porque yo decía a Nacho, ¿no? Muy bien, creo que además es algo que todos los que somos de territorios periféricos en ese sentido que tú apuntabas y que los que estamos aquí todos pertenecemos a las periferias o a las regiones de estas características, veníamos de unos territorios que habían construido su músculo gracias al sector secundario. Asturias es un ejemplo paradigmático y terrible desde el punto de vista de lo que ha ocurrido, como tú bien has explicado. Claro, eso nos convierte, yo asociaba un poco a la evolución de esas clases medias a estos territorios. Habíamos salido de ser, bueno, pues éramos clases medias aspiracionales territorialmente. Claro, de repente nos quitan lo que nos hizo tal y nos quedamos, pues no sé si con el huevo frito o con la cáscara, ¿no? Y entonces al final son territorios que se van vaciando de contenido y entramos en esa, como tú muy bien has apuntado, ¿no? En la representación, entramos en la repetición, son centros urbanos que se convierten en centros, como bien decía Sergio del Molino, totalmente todos iguales, destinados a un tipo de consumo turístico, que además está cortado por el mismo patrón. ¿Qué tejido cultural genera esas dinámicas? Ninguno. Son lugares donde, claro, porque yo dices, tú puedes vivir en Logroño muy bien porque eres profesor universitario y mi mujer es profesora de secundaria. Pues sí, claro, pero vamos a ver qué oportunidades estamos dejando a la gente, a las personas que se quedan o que quieren quedarse. Y claro, a mí me parece que al final el proceso se ha acelerado todavía mucho más, especialmente, no quiero hablar de la pandemia ni de la pospandemia, porque creo que tuvimos ya bastante en ese sentido, pero sí que se ha acelerado muchísimo, porque lo que nos vendieron de que parecía que iba a haber como una vuelta, no sé qué, no ha pasado, no ha pasado y no se está produciendo. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que ha pegado un acelerón brutal, y en relación a lo que es el tema de la habitabilidad, Yo, como he dicho, yo vivo en una casa con piscina y para mí era algo que en mi esquema mental era imposible. Era algo como, ¿dónde voy a vivir yo en una casa con piscina? Pero es que yo no pude comprarme un piso en el casco antiguo o en el barrio en el que vivía en Logroño, que era un barrio normal. Tuve que comprármelo allí porque no podía pagarlo hace un montón de años. Ahora ya ni te cuento. Ahora estamos en un escenario donde, bueno, pues muchos de estas ciudades tienen sus barrios, sus cascos antiguos ocupados por pisos turísticos. Este es el modelo. Al final tenemos que decidir qué modelo queremos hacer. No sé, al final es lo que decía Teresa de las Escalas. Yo, con respecto a Madrid, yo le echo mucha culpa a Madrid, pero también tenemos culpa a nosotros. También nosotros como territorios hemos comprado la moto y la hemos comprado la moto sin sillín, sin motor y sin ruedas. Y de repente llegamos a 2023, estamos aquí en Valladolid, reflexionando sobre estas cuestiones porque hemos visto que, ostras, la moto no, que estoy en Asturias y tengo la tasa de natalidad más baja de Europa. Y lo que era la quinta provincia de España en 1971, ahora creo que es la 11 o la 12 y para atrás. Sí, pero... O tenemos, perdón, territorios que son auténticos dramas, con todo el respeto y el cariño, porque me toca de sangre soriana, Soria, Zamora, Valencia, o sea, es que...
El tema, quiero ser optimista y positivo y lo voy a ser, ¿eh? También os lo prometo. Se lo prometió a Benito, pero es verdad que hemos visto ahora que decimos, ostras, eso es lo del emperador está desnudo. Teresa. Sí, lo que pasa en el vaciado de los territorios, aquí, por ejemplo, a nivel de España, el territorio tiene unos recursos naturales. Mm. O sea, el territorio siempre ha sido un tablero en el que ha habido la complejidad y las luchas de los poderes económicos. Los territorios tienen recursos que valen dinero. También. ¿Hasta qué punto se vacían los territorios a favor de grandes ciudades para que se puedan explotar como se quiere esos territorios? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Yo estoy viendo, por ejemplo, a nivel de Galicia, que estamos produciendo más energía de la que se necesita, por ejemplo, energía eólica, se está alterando el territorio, se está interviniendo en el paisaje y está creando en los pocos habitantes que van quedando en las aldeas gallegas movimientos sociales muy curiosos y muy interesantes. Incluso algún partido político que crearon para el 28M para tumbar parques eólicos. Es decir, cuanto menos gente tengas en los territorios, claro, menos activismo y menos rechazo tendrás a que ese territorio sea utilizado y hacer con él lo que te dé, o sea, para obtener totalmente recursos. O sea, el territorio se ve también desde el capital, desde el gran capital. El territorio es un lugar extractivo. Por supuesto. Extractivo. Cuando interesa, se habita, porque se va a extraer. Cuando no interesa, se abandona. Yo creo que lo comentabas tú antes, en La Rioja, el tema de los viñedos. Sí. O sea, que ahora entran fondos de capital a comprar viñedos. Que también en Ribera, en todos los sitios. En el momento que no interese, porque no interesa, imagínate que dentro de 15 años hay un sistema de producción energético más interesante de renovables, para que después en las grandes ciudades puedas ir en tu coche eléctrico, pues resulta que a lo mejor nos queda toda Galicia y otros territorios llenos de unos postes ahí metálicos, sí, que quién va a recoger, que quién va a regenerar toda esa basura que va a quedar ahí de un momento histórico donde fue interesante extraer y generar dinero a través de esa. Es decir, es muy importante que también nos preguntemos eso, hasta qué punto hay detrás un interés de vaciar territorios. Está claro que, por ejemplo, en el modelo que hemos comprado, y creo que España es un ejemplo por todo lo que significa en relación a lo que es la costa desde Cataluña hasta Andalucía, de todo ese modelo turístico que alucinas de cómo se ha configurado, pero lo que está pasando con nuestras ciudades es lo mismo. Al final, que tengo ciudades muchas veces que son de visitar el fin de semana, como tú decías, donde voy a repetir la experiencia dentro de 4 años, vuelvo a Logroño y voy a la calle Laurel. Pues venga, otra vez vuelvo a la calle Laurel y es como... Y volver otra vez, y voy a Gijón, y voy a tomar sidra, y voy a Cáceres y tal, y voy aquí a Valladolid, y me voy de pinchos como tal. Entonces, al final ese modelo existe porque es ese modelo es el que estamos generando. Entonces, ahí hay un interés, evidentemente, y claro, dices, hay que traer un sector secundario, hay que generar esas dinámicas, por supuesto, y evidentemente, pero ¿lo estamos haciendo? No. No, pero se puede cambiar. Y se debe. Yo creo que tenemos la obligación, y yo soy optimista. Prefiero ser optimista. Por supuesto. Claro, al final muchas ciudades se convierten en mercancías, productos, destinos, ¿no? Claro, porque lo menos importante es vivir, ¿no? Exactamente. Y el enfoque analítico de las escalas y el vacío tiene que ver con el capital. El capital decide crear pisos turísticos, el capital decide el centro histórico que se convierta en un lugar de recursos rápidos, de dinero rápido, y le da igual que toda la gente que después trabaja para ese turismo tenga que vivir o malvivir, bueno, pues en condiciones, como podemos ver, pues en muchas zonas de la costa, sobre todo del Mediterráneo, ¿no? Que incluso ya... Bueno, a mí me gustaría hablar un poco con la contratendencia, ¿no? Contrarrelato, es un poco hablar de la ciudad como, en fin, como siempre se ha entendido desde un punto de vista histórico, ¿no? Y ortodoxo también. Que es como la ciudad como espacio relacional, ¿no? Espacio de relaciones, la ciudad es el espacio público, el espacio de todos, el espacio común, donde bueno, pues vive la gente, vive la diversidad, nos relacionamos, hablamos, ¿no? Y ahí es donde surge, ¿no? En esa fricción, en esa tensión, en ese diálogo, en esos conflictos, es donde surgen las prácticas, los comportamientos, los pensamientos, ¿no? En torno a la cultura, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Nacho, en su ciudad, Nacho, ¿cómo te relacionas? ¿Cómo te relacionas con tu ciudad? Sí, pero todo con sus ciudadanos también, ¿no? Con la gente normal y también con la gente que se dedica a lo que tú te dedicas, ¿no? Que es a la creación musical o de otro tipo, ¿no? Y cómo tú puedes, mejor o peor,
cultivar, tejer, cuidar, ¿no?, esas redes de afectos, que son las que me imagino que también, ¿no?, activan tus procesos creativos. ¿Con quiénes te relacionas habitualmente y de qué manera, ¿no? Bueno, ahí en la música, en la cultura popular en general, hay una escasa tradición, excepto en algunos territorios, como puede ser Cataluña o Euskal Herria, pero una escasa tradición asociacionista. Es verdad que en los últimos años esto ha venido cambiando. Nos hemos dado cuenta pues, que tenemos que si no lo hace, si las luchas no las entablamos pues, de forma colectiva, pues acaban siendo pues, luchas quijotescas que no llevan a ningún lado. Y nos relacionamos de ese modo a nivel cultural, pues creando espacios, lugares de encuentro, lugares en los que creamos sinergias. Yo formo parte de la Caja de Músicos, un colectivo también que lucha por los derechos laborales un poco más básicos de sobre todo de la gente que empieza, sobre todo a nivel de contratación y de derechos básicos. Vamos, es un colectivo precisamente que nació a raíz de que pues, tuvieran un accidente, un grupo de folk, Felpeyu, y murieran dos músicos muy queridos en carretera, Carlos Redondo y Igor Medio, dos músicos buenísimos, y era un accidente in itinere, como se llame esto, pero en realidad pues, se quedaron con una mano delante y otra detrás porque no estaban cubiertos de ninguna manera. Y bueno, pues eso nos hizo pensar que realmente debíamos pues, ponernos manos a la obra y que hubiera alguna cobertura laboral pues, para los músicos y por lo menos asesorar a la gente que empieza de que tiene unos derechos, ¿no? Y también darle un toque de atención a la administración que estaba, pues los ciclos municipales que hacía la empresa municipal de Sixón, que se llama Divertia, pues eran, se pagaba en negro o con unos pagarés que valían tanto como si escribo yo alguna servilleta ahora. Era una cosa terrible. Y ahora tampoco se hace mucho mejor, ¿eh? Lo que hacemos es juntarnos y juntos pues por lo menos ya nos hace un poco más de caso porque alzamos la voz. Hay también en diferentes barrios, pues por ejemplo en los barrios del sur de Sixón, que yo que vivo en el centro, por ejemplo, estoy muy no vivo mucho ahí, eso que lo tengo al lado, ¿no? Pero hace poco me enteré, por ejemplo, de que hay una asociación que se llama El Telar, que está dando actividades dinamizando la vida cultural de todos los barrios de Pumarín y otros barrios del sur de Sixón. Y bueno, pues estuvo esta feria también un centro social que durante 20 años también, pues con el activismo político y cultural, también hizo mucho por la ciudad. Y bueno, pues hay muestras de apoyo y de solidaridad que tienen que ver con la política, con la cultura. Al final todo se junta un poco en una ciudad como Sixón, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, un conflicto como el de las 6 de la Suiza, un montaje pues aberrante, policial y judicial, por el que 6 sindicalistas pues, les piden 3 años y medio de cárcel, y se ha montado un grupo de apoyo, un grupo de Sufito, que lo llamamos allí, en el que pues, gente, ya que trasciende el ámbito sindical, pues está pues, haciendo cosas, también a nivel cultural, estamos mostrando también el apoyo, haciendo conciertos, y de ese modo creo que nos estamos empezando a relacionar ahora, empezando a darnos cuenta de que si no nos relacionamos nosotros y si no nos movemos, la cosa pues va a ir a peor, porque hasta ahora lo que ocurría es que yo creo que nos engañaron un poco. Antes hablábamos de, no sé qué mencionabais, pues me parece que de las clases medias, ¿no? Se creó, yo creo que lo de la clase media es un invento del neoliberalismo para que la clase trabajadora se haga llamar a sí misma clase media y crea pues en ese relato aspiracional, ¿no? Y también se ha creado una cultura, digamos, para esa clase media. Y lo que ha tratado el poder en general en estas últimas décadas ha sido tratar de despolitizar la cultura de alguna manera. De que la cultura y la política, hablo después de los 80, los 90 y los 2000 sobre todo, que fueran casi como compartimentos estancos y de blanquear cualquier cosa que fuera cultural. Y de hecho, la cultura de los 90, si te das cuenta, salvo
Hay algunas excepciones, porque siempre que digo esto alguien me dice, bueno, pero estaba no sé qué grupo, estaba Seguridad, estaba Sociedad Alcohólica, estaba no sé quién, sí, había algunas excepciones, pero en general la escena musical, no sé, no conozco ninguna canción, por ejemplo, que, no sé, que hable, por ejemplo, de las políticas de Aznar. Y sin embargo, pasa los 80 en el Reino Unido y hay un montón de grupos que hablaban pues, de las políticas de Thatcher y de una forma pues muy agresiva y contundente, aunque al final perdieran. Pero por lo menos había una expresión que además se ha quedado hoy en día y que sigue siendo pues, una influencia y algo que todavía nos sirve de ejemplo a muchos y a muchas. Y yo creo que eso es lo que ocurrió en los 90, que no sé, que nos mirábamos al ombligo, no abríamos las ventanas y dejábamos que nos metieran por vena hiperindividualismo, lógicas de consumo y bueno, pues todo lo que trajo el neoliberalismo. Lo que ocurre es que ahora estamos en una época, en una etapa todavía peor, y es en la que viene la ultraderecha y dice, no, nosotros sí que vamos a cambiar la agenda cultural y vamos a utilizarle, a plantear la batalla cultural, a quitarle cualquier sesgo de izquierdas y a todo nuestro discurso. Ellos no dicen discurso de odio, pero bueno, lo es. Su discurso de odio, su discurso LGTB-fóbico, su discurso racista, todo ello lo vamos a transmitir a través de la cultura. Entonces es cuando creo que tenemos que activarnos en Xixón, donde precisamente entró Vox en festejos, la gente se movilizó a raíz de eso, porque lo primero que dijeron es que iban a vetar a cualquier grupo que cantara en asturiano. Y bueno, eso es ilegal. Entonces incluso el propio partido del gobierno de derechas les dijo que era ilegal. Entonces ellos dijeron, bueno, pues cualquier grupo que esté a favor de la oficialidad del asturiano, arreglándolo aún más. Y bueno, siguen con esas. Ahora creo que la alcaldesa quiere echarlos porque no sé qué se pensaba al pactar con Vox, se pensaba que no iban a hacer esto, pero estamos en un momento aún en el que todavía tenemos que alzarnos un poco en contra de cómo quieran instrumentalizar la cultura desde el poder. Y la cultura tiene que ser un espacio de libertad absoluta. Y hoy en día no lo es. El Estado, a día de hoy, tiene secuestrado a Pablo Hasél 2 años y medio. Baltonic lleva más de 5 años exiliado. Y eso es una aberración y es algo que debería, en cualquier concierto, estar presente porque es algo que, bueno, que damos, es una vergüenza desde cualquier punto de vista democrático. Gracias, Enzo. Sí, muy breve, Teresa, porque vamos a dar la palabra al público antes, después de retomarla de nuevo nosotros para terminar. Sí. Simplemente que me gustó porque soy de los 80s, escuchar que efectivamente en los 80s la música aquí se hablaba y se criticaba, lo que hacía Clash con London Calling, ¿no? En Inglaterra. Y después entramos en ese modelo neoliberal donde parece que nos perdimos. Y en ese mundo que está muriendo, que todavía no ha acabado de morir, como decía Gramsci, y el que no acaba de nacer, aparecen los monstruos. Uh-huh. Y es lo que nos está pasando ahora de nuevo. En este intervalo, entre ese modelo que no acaba de no acabamos de enterrarlo, pero el nuevo tampoco ha nacido, entonces uh-huh. aparecen esos monstruos y aparecen los problemas que estamos viendo. Que nada, gracias. Sí, ahora a mí me parece una lectura muy interesante la que ha hecho Nacho, ¿no? Que también tiene que ver con cierta filosofía o gran parte de la filosofía del trabajo nuestro, que es tejer redes de apoyo mutuo también, sobre todo dentro de aquellos proyectos más independientes, más pequeñitos, más frágiles, ¿no? Y creo que al final hoy lo más quizá revolucionario sea eso, ¿no? Tejer redes de apoyo. Y ahí creo que es muy importante y es preocupante, por otro lado, lo que dice Nacho, que las administraciones no cuidan, no nos cuidan, no cuidan a los creadores, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que pensar, ¿no? Desde las administraciones, ¿cómo cuidamos o no cuidamos a los creadores artistas que trabajan, ¿no? O que están ubicados en nuestro territorio? Nosotros, desde la posición del Ministerio, que es más panorámica, procuramos también trabajar en esa política de cuidados. Lo haremos mejor o peor, pero es muy importante también que los propios ayuntamientos, las diputaciones, pues puedan también, ¿no? Proteger de alguna forma a los artistas con condiciones también laborales que sean dignas, con salarios, honorarios, también condiciones de trabajo, ¿no? Y espacios también, ¿no? Como este, ¿no? Que es un espacio de producción, tío. Pues bueno, yo creo que es muy importante que haya infraestructuras, ¿no? No solamente inmateriales, pero sí también materiales. Y si os parece, os vamos a dar un primer turno de palabra a los y las que estáis allí detrás, en el escenario. Bueno, detrás, aquí al lado de nosotros.
de frente, mejor dicho. Si algo no sé si yo, las que con las luces vemos fatal, si. ¿Y alguna persona para interesada? Que no quede un, como soy periodista, para que no quede un silencio. En lo que dice Nacho de la música, yo doy talleres de escritura y de lectura. Y una cosa que suelo hacer es, hago la apuesta de, si me traéis 10 libros, 10 títulos de libros sobre la crisis de 2008, pago una ronda de cervezas. Hay 10 títulos, hay 10 libros sobre ser padre, sobre escritores que han sido padres y nos lo cuentan. Pero no hay 10 libros que cuenten desahucios. Hay 2, 3, 4, empieza a haber alguno más, pero es una cosa que... Lo que pasa es que hay ensayos sobre los 80, sobre los 90 y todavía está por escribir ensayos sobre la década de los 2000. Claro. Creo que todavía falta perspectiva, pero llegará, yo creo, porque es una década donde pasaron, acabó con el, pues con el 15M, ¿no? En 2011, entonces, ¿no? 2011. Pero es verdad que se hicieron, o sea, Edu Maura hizo un ensayo sobre los 90, muy bueno, sobre los 80 se hicieron varios. Y yo creo que era el de los 2000 todavía por llegar y entrarán. Es que hay mucho, claro, ahí está esa crisis que luego, pues, de ahí pues vino todo el tsunami social también que vino, que bueno, luego quedó en menos de lo que nos gustaría a muchos, pero está por escribir ese libro. Bueno, ponte. No hay muchos libros por escribir, Jorge. Ya tienes deberes. No sé si hay alguna persona que quiera, ¿no?, intervenir, reflexionar o preguntar. Y si nos seguimos, ¿no?, aquí, nosotros y nosotras. Yo creo que no, ¿no? Pues nada, seguimos. Teresa, se acaba de... Bueno, eso es importante, ¿no? Las estructuras también administrativas y políticas, ¿no?, que nos rigen, que nos determinan nuestras vidas. Se acaba de aprobar el año pasado, creo que es, la Ley de Calidad de la Arquitectura, ¿no? Ley de Calidad de la Arquitectura, en un país con muy mala arquitectura muchas veces, ¿no? Y solo hay que darse una vuelta por las ¿no?, extrarradios de las ciudades, ¿no?, las ciudades dormitorio. Una arquitectura que es mimética, muy homogénea, que tiene una pérdida de referentes simbólicos, narrativos, poéticos, ¿no?, culturales, en definitiva, muy, muy, muy clara, ¿no? Y entonces te quería preguntar, o sea, muy rápidamente un poco, porque nos des algunas claves de esta norma y, sobre todo, que yo la vi así muy de pasada, ¿no? ¿Cuál es la implicación de esta norma para el espacio público, el espacio de todos, el espacio de la convivencia? Yo creo que la Ley de Arquitectura, que se haya aprobado aquí en España una Ley de Arquitectura, es un paso adelante tremendo, porque es poner encima de la mesa la importancia de la arquitectura y también el urbanismo, la planificación, para una mayor calidad de vida para las personas, tanto en el espacio privativo, que es la vivienda, por ejemplo, la vivienda, tanto los equipamientos también públicos, hospitales, escuelas, como el espacio público, evidentemente. Es decir, cuanta mejor arquitectura, cuanto mayor sea la calidad de la arquitectura que hagamos, mayor será la calidad de vida y, por lo tanto, es utópico. Pero la utopía sirve para eso, para caminar. Aunque parezca que está muy lejos, caminas hacia ella. Es utópico, pero la idea es... La arquitectura puede transformar, evidentemente no es la única disciplina que puede transformar, porque tenemos que trabajar con otras disciplinas y tenemos que trabajar la sociedad completa, al completo, hacia un camino de unas sociedades más equitativas y donde esos espacios contenedores tengan más calidad, evidentemente. Por ejemplo, cuando fue lo de... Sí, Teresa, pero nos interesa mucho lo que sucede en el espacio público, ¿no? Eso que es un... En el espacio público, claro, pero es que el espacio público es donde se genera la cohesión social. Justo. Si no tenemos calidad, si cuando pensamos una ciudad o un nuevo espacio de donde va a habitar un grupo de 10.000, 15.000, las que quieras, fíjate, cualquier de esos barrios grandes que empiezan de nuevo en Madrid, si no tienes calidad en el espacio público, no hay cohesión social. Y las revoluciones, todas las revueltas, siempre se generan en el espacio público, porque es el espacio donde se convive, donde se transmiten las preocupaciones. La ausencia de espacio público y la ausencia de calidad en el espacio público significa que no permaneces en él, no te interesa, simplemente te marchas. Hay un,
Hay una serie muy buena en una de estas plataformas, que es una serie danesa que se titula El arquitecto, que es muy interesante, porque hay un momento que a mí es lo que más me dejó así un poco con que el espacio público no podía estar más tiempo porque andaba un dron volando y tenía que comprar un café, o sea, tenía que tomar algo. Entonces, la importancia que tiene lo público y el espacio y la calidad y que podamos estar ahí sin tener que comprar nada, es la importancia de afianzar más nuestras democracias y de poder proponer nuevos modelos para convivir y nuevos modelos de mayor justicia social. Esa es la verdad. ¿Y tú crees que hay mayor conciencia en la profesión? ¿Se hace la adecuada pedagogía? Nosotros dedicamos una edición a la construcción cultural, pluricultural casi diría, desde muchos puntos de vista, al espacio público, ¿no? En 2019, Matadero fue la última que hicimos en Madrid, la verdad, y despertó muchísimo interés, ¿no? Cómo desde la producción y el pensamiento cultural podemos construir espacios públicos más inclusivos, de más calidad, más diversos, más plurales, más democráticos, ¿no? Pero bueno, la pregunta es todo si la profesión vuestra, arquitectos urbanistas, ¿no? Y también las administraciones con las que habitualmente os relacionáis son o tienen conciencia de esa necesidad. Sí, ahí vamos a ver, hay ya una parte importante de arquitectas y arquitectos que son conscientes, que están trabajando en esa línea. Y si no, no y está claro que también hay una parte de la administración, si no, no tendríamos una ley de la arquitectura. Ahora hay que desarrollarla, tienen también que las comunidades autónomas desarrollarla y tienen que las administraciones públicas tener en cuenta cuando licitan, cuando hacen cualquier tipo de equipamiento, tener en cuenta que ese equipamiento tiene que tener una calidad. Y, por ejemplo, yo soy una gran defensora de los concursos públicos de arquitectura, porque creo que también es la fórmula democrática de poder tener las mejores propuestas para poder ofrecer a la sociedad los mejores equipamientos. Digo, es una escuela, cualquier equipamiento público y cualquier espacio público. Y a ti, Sergio, ¿no? También, bueno, tú trabajas en la universidad y bueno, vamos a dedicar un bloque el último día al trabajo cultural, ¿no? La universidad como espacio de pensamiento, ¿no? Como espacio de pensamiento en torno a lo inútil, ¿no? Que a veces es más útil, ¿no? Como decía Nucho Ordine, que estuvo en una de las ediciones del encuentro. Pero la universidad también en relación con los jóvenes, ¿no? Que es otro de los ejes, ¿no? Que atraviesan la programación de este año. Tú desde ahí, ¿no? Desde una universidad como es la de La Rioja, ¿cuál crees que habría de ser el papel de la universidad en la construcción de procesos de arraigo también juvenil que tienen que ver con los relatos simbólicos, culturales, etcétera? Yo creo que la universidad tiene muchas cosas que mejorar, obviamente, pero creo que en este país la universidad pública todavía es una entidad que vertebra y articula a nivel de cumplir determinadas funciones sociales, pero también simbólicas. Y, de hecho, yo creo que es uno de los ámbitos donde hay más interrelaciones y se tejen redes, ¿no? Y creo que a veces nos pasa en este modelo neoliberal y brutal que tenemos que se nos critica a las universidades pequeñas. Mi universidad tiene 4.000 y pico estudiantes, pues, y nos dicen, no, es que sobran universidades. No, oiga, mire, no sobran universidades, son lugares donde hay gente que quiere estudiar o no puede salir a estudiar a otro lugar, puede estudiar, y luego tienen un papel importante o deben tener más en desarrollar procesos de investigación, procesos culturales, etc. Yo creo que todavía, claro, lo que pasa es que la universidad, y esto ya me vais a perdonar, estamos muy subsumidos por todos los procesos que nosotros llevamos, que es de acreditaciones, de no sé qué, de tal, y a veces parece que nos olvidamos de esa función social o no queda tan en primer plano, que para mí es fundamental. Y creo que la universidad ha desempeñado todo por eso decía que yo también defiendo lo que se ha hecho en este país. Lo que hemos hecho mal lo decimos, pero también lo que hemos hecho bien tenemos que ponerlo en valor. Y generar un tejido de universidades como el que tenemos, de universidades pequeñas y medianas, que haya permitido que personas nos hayamos podido quedar en nuestros territorios, que podamos ir construyendo territorio desde esos ámbitos privilegiados también, porque además son ámbitos que también luego pueden tener otro tipo de actuaciones que no se corresponden, pero evidentemente son fundamentales. Y para el arraigo de esa juventud, como tú bien decías, y esas posibilidades que puedan existir, son claves. Yo en ese sentido, para mí es son entidades que deben profundizar en ese papel y deben ser más conscientes todavía, si cabe, de esa función que cumplen. Evidentemente, insisto, puede haber arquitectos o ingenieros que tengan otra visión no basada en esas escalas que decíamos, pero vamos, es fundamental, fundamental. Y creo que además han cumplido
una función clave, como decíamos, en arraigar. En personas que no se han podido ir o no se han querido ir, han podido formarse en sus lugares. Y, Jorge, también hablas mucho también en tus textos, ¿no? De cómo también se produce, ¿no?, en esos espacios desconectados, ¿no?, en esas islas, ¿no?, urbanas, cierto repliegue cultural también, ¿no?, a partir de esa sensación de desear la seguridad, ¿no?, y uh-huh, ver a todo lo que está fuera, ¿no?, como una amenaza, provocan procesos de repliegue cultural que también tiene que ver con repliegues políticos muchas veces, ¿no?, y cómo eso también, según tu percepción, está modelando también ese mapa cultural que se está desarrollando en las últimas décadas también. A partir de ese repliegue cultural, que es identitario, ¿no?, que tiene que ver con crear identidades nuevas, subjetividades nuevas, que son culturales, en definitiva. Claro, o qué es la identidad, ¿no? Y nosotros defendemos la cultura contemporánea y los repliegues, ¿no? O sea, que los repliegues un poquito para que sirvan un poquito para coger fuerza hacia adelante, ¿no? Claro, para adelante. Digamos que uno de los grandes movimientos que ha habido es la desaparición del futuro. Es decir, para adelante, cuidado, a ver dónde nos vamos a encontrar. Claro, hablamos mucho de la identidad, pero la identidad en realidad es algo que siempre nos hemos preguntado quién soy, qué hago aquí. ¿Ya? Lo que pasa es que nos respondemos a esto de muchas maneras. Cuando has dicho cerámica de Portillo, me he acordado de una canción, estamos en Valladolid, del Mestre Escularía, que se llama 25 pueblecillos, que habla de 25 pueblos de la provincia. Y sale el Portillo, dice: en Aldeilla patatas, espárragos en el Portillo, y en el Arrabal los nabos se los guisan con tocino. ¿No? La mayoría de los versos de la canción es que se produce en cada sitio. O sea, y la producción era básica. Es decir, yo pienso en mi pueblo porque hay una evolución de la identidad que la he visto, que es mi pueblo, Benavente, tenía dos claves identitarias, colectivas. Una era que éramos el cruce de caminos, como bien sabrá Nacho Vegas. Benavente era el sitio del cruce de caminos, con lo cual éramos un sitio donde había agencias de transporte, garajes, tal, te traían cosas. Y segundo, el mercado. Nosotros éramos el centro de un territorio. Territorio, dos o tres comarcas, éramos el centro de ese territorio. Yo creo que el territorio, el espacio y el tiempo se han vuelto inhumanos. Territorio desaparecido. Parecido. No existe el territorio es un espacio. Existe el movimiento. El movimiento necesita espacio, pero el territorio como tal ha desaparecido. Entonces yo he visto en ese momento en el que ya no somos cruce de caminos, porque el movimiento ya pasa por Benavente, ya no se queda allí, y tampoco somos el centro de ese territorio porque hay otros centros, uno puede ir a cualquier lado. La fiesta, que era importante, pero no era tan importante, ha adquirido un peso clave. Yo he visto cómo cada vez era nuestra forma de ser, nuestra seña de identidad, asociación de defensa. Además, como es una fiesta en la que se maltrata un animal, pues ¡pum!, crea... he visto esta visión de claro, y te preguntas por qué. Joder, porque eso no nos lo pueden quitar. O sea, la tradición no se puede deslocalizar. O sea, pueden cerrar la azucarera, pueden cerrar la empresa, puede haber una reconversión industrial, pero la tradición no nos la pueden quitar. Y la tradición, lo que pasa es que cuando se produce ese movimiento, se produce tamizada por el turismo. Entonces, pasas de lo popular a lo típico, que se tiene que repetir. Pero, ya digo, esa identidad siempre ha existido. ¿Por qué nos interesa tanto ahora? Porque estamos solos. Porque somos una sociedad que necesita hacerse autoficción personal, cada uno de nosotros. No existe un relato tan... Yo quería decir una cosa de esto que está diciendo Jorge. El territorio siempre es un espacio... es un espacio geográfico. O sea, hay una materialidad en el territorio. En el territorio en el que habitamos. Es un espacio geográfico. ¿Qué pasa? Que el territorio es una especie de esos manuscritos, el palimpsesto, esos manuscritos que se borraban, se volvían a escribir, se volvían a reescribir. Es decir, continuamente estamos escribiendo, borrando y reescribiendo encima de ese territorio. ¿Qué pasa?
Tú hablas de que entramos ahora en otros posibles territorios, que son los territorios de lo virtual, del mundo digital. Entramos en territorios que también son territorios en los que habitan las personas porque están comunicando ya en un territorio virtual, pero, eso es otra, pero los territorios existen, están ahí, pero también va mudando, porque también el territorio es un soporte físico, una geografía en la que tiene lugar a lo largo de la historia una serie de tensiones donde se generan relaciones sociales, relaciones económicas, y continuamente es dinámico el territorio como la historia. No hay territorios estáticos. Entonces, Benavente pues, ha sido un lugar que ese cruce de caminos ha ido cambiando y ha ido cambiando también. Entonces, las tradiciones también cambiarán y, habrá, y dentro de 20 años o 30 o 50 será tradición algo que se está generando ahora. Pero como, porque digo, ese es como un palimpsesto, es un documento que se borra y se borra. Está nuestro ADN, en los territorios está nuestro ADN, de los que lo han habitado durante siglos y los que lo estamos habitando en este momento. Por lo tanto, existe el territorio. El que dices tú, yo creo que es el metaverso, pero ese todavía, todavía estamos empezando, empezando a caminarlo. El cambio, Félix de Azúa, antes de extraviarse, tenía hizo una conferencia maravillosa sobre la industrialización y decía que el gran cambio era el telégrafo. El telégrafo acababa con el espacio y con el tiempo. Cómo se había conocido. Y si a partir de ahí es mejorar la tecnología e ir más deprisa cada vez. Pero es el momento en el que las cosas suceden a la vez en dos sitios. Desaparece la necesidad de recorrer un espacio para trasladar una información. Evidentemente la tecnología va mudando y va cambiando todas las... Es decir, la movilidad, la tecnología en la movilidad. Por ejemplo, hace 100 años la gente se casaba con personas no más lejos de 20 kilómetros, porque la movilidad era el espacio, te trazabas una circunferencia y era donde se movía, pues en Asturias, en Galicia, en La Rioja, en León. A medida que va cambiando y ampliándose la movilidad, porque hay una tecnología que permite desplazarte más rápido, también va cambiando, por lo tanto, las relaciones. Es decir, la tecnología va cambiando, va mudando. Leí el otro día de un urbanista de la Politécnica de Madrid que habla de pueblos, telepueblos, por el tema de que ahora también hay una vuelta a territorios y a las escalas más pequeñas porque hay tecnología que nos lo permite. Y leyendo una cosa sobre él, me acordaba cuando en los pueblos había teleclubs. O sea, la tecnología trajo el teleclub, entonces había una tele y todo el mundo iba a ver la televisión allí al teleclub, era el lugar de convivencia. La pregunta es si estos telepueblos van a ser lugar de convivencia o simplemente esa tecnología nos va a mantener aislados. Para eso que no suceda, hay que crear espacio público de calidad. O sea, el espacio público siempre tiene que estar ahí para permitir la convivencia. Pero bueno, esto da para mucho. Y a mí, bueno, yo vamos a terminar con una pregunta a Nacho también, por ir equilibrando tiempos e intervenciones y volvemos también con vosotras y vosotros, ¿no? Si queréis, y si no, bueno, recapitulamos, ¿no? Con ellos para terminar. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Nacho el potencial cultural poético, ¿no? que tienen los espacios concretos, ¿no? que para los que los conocen pues son muy obvios, ¿no? Porque, bueno, no salen de esa concreción, pero para aquellos y aquellas que no nos conocemos, ganan un potencial, ¿no? Tienen unas resonancias narrativas, simbólicas muy potentes, ¿no? En la música, la creación de Nacho está muy presente, ¿no? El paisanaje, ¿no? De las calles de Gijón, de Asturias, incluso, ¿no? Es capaz de construir también, ¿no? Otros territorios, metaterritorios, como puede ser Norteña, ¿no? Ese espacio donde siempre está gris, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene valor de contrarrelato, ¿no? Porque todo tiene que ser siempre todo luminoso, ¿no? Y a mí, bueno, pues eso me interesa mucho, ¿no? Esa concreción que se convierte también en universalidad poética, ¿no? En las canciones de Nacho, y que no son, que por otra parte no es, tampoco tiene un valor de, muchas veces creo que se ha ido la música de Nacho y las letras con un potencial de melancólico, triste, ¿no? Y a veces lo ponemos en el programa, ¿no? Pero yo creo que en el fondo lo que tienen es una voluntad subversiva tremenda, ¿no? De movilizar fuerzas en contra, ¿no? De esas
realidades hegemónicas que tú ves, ¿no?, muchas veces. Y no sé si esta percepción que yo tengo, como lo ves, Nacho, si es correcta o no, o cómo el material que tienes cerca a nivel creativo, ¿no?, te permite, ¿no?, generar, ¿no?, esos imaginarios, esos universos también tan, tan personales, ¿no?, y que a muchos de nosotros nos interpelan tanto. Sí, claro, yo creo que, no sé, todos los que creamos nos nutrimos de lo que vivimos de primera mano, de los sitios que conocemos, de los sitios a los que pertenecemos. Creo que para intentar llegar lo más lejos posible, lo primero es saber de dónde venimos, saber cuál es nuestro origen. Yo, la verdad es que me da pena a veces porque conozco, tengo compañeros y compañeras que precisamente por haber tenido que marcharse forzadamente, pues han vivido una situación de desarraigo desde la que yo creo que es mucho más difícil crear, o por lo menos tienes que buscarte otros estímulos, otros vínculos. Y yo, que sí he tenido iba a decir el privilegio, pero no es un privilegio, no debería ser un privilegio poder quedarte en el sitio en tu tierra, pero yo he podido hacerlo y otra gente de mi generación, ¿no?, y generaciones posteriores. Y yo siempre me ha extrañado cómo, no sé si sabría crear esos otros vínculos, ¿no? Y por lo tanto, si en mis canciones aparecen... yo nunca he creído tampoco en las canciones que hablan ni de un amor idealizado, eso que se llama el amor romántico, que yo creo que también es un concepto un poco equivocado, ¿no? Porque el romanticismo yo lo aprecio, ¿no? Pero lo que creo que son canciones muy tramposas son las que hablan de un amor idealizado y las que hablan también de relaciones afectivas y emocionales también idealizadas. A mí me gusta hablar de canciones en las que la gente, el narrador o los personajes que están en las canciones viven en una ciudad concreta, tienen un trabajo, tienen una vida, tienen unas condiciones materiales concretas que son las que determinan un poco unas condiciones objetivas, digamos, que son las que determinan cómo son sus vínculos afectivos y son las que crean ese conflicto que al final está en la canción, en el relato, en el poema o donde sea. Y bueno, la verdad es que yo también crecí en un momento, en los 90, en los que Asturias estaba, pues, y Gijón en concreto, pues estaba viviendo un momento un poco difícil, el final de las últimas luchas obreras del naval, de los astilleros, y las derrotas que nos infligieron y que todavía hoy pues estamos sufriendo sus consecuencias. Y eso fue muy duro y era ver cómo se desmovilizaba gran parte de la clase trabajadora, como lo que los 80 eran, pues en los barrios obreros, los vecinos y las vecinas pues apoyando a los trabajadores. Recuerdo que las vecinas tiraban botas con la fabada a los policías, ahí desde las ventanas, o a los policías no se les servía en determinadas cafeterías. Pues eso, al final, el sistema consiguió que eso acabara percibiéndose como vandalismo y que se acabara esa solidaridad de los barrios obreros, ¿no? Y ese proceso pues yo lo viví desde pequeño, adolescente, y cuando empecé a hacer canciones era cuando ya todo era un panorama un poco gris, estábamos como con la mirada un poco gacha y eso se cuela en mis canciones, ¿no? Luego gente como Pablo en Destruction, como Rodrigo Cuevas, precisamente tienen otra visión que creo que es un poco más positiva y creo que a mí me han servido también de inspiración para poder hacer canciones con otra mirada un poco diferente y que también tiene más alcance. O sea que tampoco creo que tenemos que quedarnos en ese derrotismo que a veces creemos endémico en Asturias, ¿no? Pero bueno, creo que todo lo que el sitio en el que vives tiene, pues es vinculante, ¿no?, a lo que haces. Yo recuerdo a alguien en la industria discográfica que me decía al principio, cuando hacía mi primera maqueta, y me decía que era demasiado localista, porque hablaba de calles de mi ciudad y de eso. Y bueno, yo no lo entendía, no sé, ¿no? Yo pensaba en el Nebraska, por ejemplo, de Bruce Springsteen, que dice, pues también ese es un disco localista, entonces. Y recuerdo una anécdota que me contó Bea, mi manager, porque en su momento, espero que no le importa que lo diga, pero en su momento ya trabajaba en Sony, y me contó que en el momento en el que lo estaban petando La Oreja de Van Gogh, que son de Donostia, y tenían una canción que fue muy famosa, que se llama La Playa. Pero la canción en sus orígenes se llamaba La Playa de la Concha, que es como se llama la playa.
Y el título, pues en una reunión de marketing, se decidió que ese título tenía que ser La Playa, porque La Playa de la Concha era demasiado localista y además porque podía, en Latinoamérica, podía dar lugar a algunos equívocos. Entonces, tenían unos criterios tremendos la gente de la industria discográfica, súper súper acertados. Así, por eso no hay que fiarse de esa gente. Pero bueno, quiero acabar retomando un poco lo que decía Teresa, porque estoy muy de acuerdo en que hay que recuperar espacios públicos. De hecho, creo que una de las soluciones, si es que creo que se podrían plantear, es la recuperación de espacios públicos, digo, para crear tejido cultural, ¿eh? Recuperar espacios públicos, darles un uso cultural, pero sobre todo darles una gestión ciudadana también, que eso es importante, que no sea una gestión municipal. Eso en Gijón lo iba a hacer el ayuntamiento anterior, en el que no confiaba yo mucho, pero mira, tenía un plan de la Plaza de Toros, se habían prohibido los toros en Gijón durante 4 años, y la Plaza de Toros, unos antiguos juzgados y la antigua fábrica de tabacalera, que se acaba de inaugurar ahora y que tuvo, pues, durante, se estuvo rehabilitando durante muchos años, pues iba a utilizar para, se le iba a dar un uso cultural y una parte por lo menos iba a ser de gestión ciudadana, porque bueno, se quería optar a la capital europea en 2031 y era uno de los requisitos. Pero en fin, era un plan que por lo menos tenía esos tres ejes y era algo bonito. Llegó a la derecha y nada, pues se volvieron los toros, Tabacalera se convirtió en un museo de gestión municipal totalmente y con los juzgados no sé qué harán, pero desde luego no es la manera de crear tejido. Bueno, la verdad que la idea de la gestión ciudadana, ¿no? o la cogestión, ¿no? Muchas veces, ¿no? A veces es un tema que hemos venido tratando desde casi los orígenes de Cultura y Ciudadanía, ¿no? Los espacios y las estructuras públicas, pero la verdad que no hemos detectado o notado muchos avances en estos casi 10 años, ¿no? Las cosas como son. Dicho esto, bueno, entrego de nuevo la palabra a los colegas y colegas, las colegas y los colegas, sí, allí. Ahí hay una... ¿Sí? Por si alguien quiere intervenir. Yo también paro en Benavente. Yo también paro en Benavente. Creo que hay dos, ¿no? Una allí y otra acá. Aquí no se ve, ¿vale? Sí, en la primera fila. Tres. Si os parece, recoger por las tres y, ¿no? Y seguimos aquí en las tres seguidas, si os parece. Sí. Hola, buenas tardes. No he llegado, no he podido ver toda la charla porque llego un poquito tarde, pero bueno, espero que no hayáis tratado lo que voy a decir muy rápido. Cogiendo un poco lo que decía Teresa y lo que ha dicho ahora Nacho de los espacios públicos, sí que os quería preguntar si concretamente en lo que son las ciudades medias y pequeñas en vuestros ámbitos, ¿creéis que hay un proyecto común de ciudad? Es decir, si hay comunes que toda, más o menos toda la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía tiene como propios, porque me parece muy difícil crear espacios públicos, espacios culturales, precisamente por lo que estamos hablando ahora, porque la política tiende a... Pero cuando hay un común, cuando hay unos valores, cuando hay un proyecto que yo sí que en algunos sitios rurales veo, en sitios pequeños hay proyectos de pueblo, proyectos que se están construyendo, me parece que es algo que le falta. Pero os quería preguntar a vosotros, porque el espacio público diseñado con una perspectiva social está muy bien, pero si no tiene el arraigo de la ciudadanía es complejo. Entonces era una pregunta en torno a eso, al proyecto común, si existe desde vuestro punto de vista. Recogemos la siguiente y la tercera que estaba pendiente. El compañero, aquí, por favor, aquí delante. Ahí, ¿no? Ah, vale. Bueno, como queráis. Como queráis. Sí, buenas noches. Mi nombre es Pedro Julio Abreu Colún. Más que una pregunta, yo quería hacer unas acotaciones que creo que vienen muy bien con respecto al desarrollo de este evento. Podemos observar, se puede observar que realmente el tema
que ha estado llevando a esta problemática que han estado enfrentando los pequeños y medianos pueblos, se basa especialmente en la globalización. La globalización y el desarrollo de la tecnología ha llevado a que ya los jóvenes y la sociedad en sentido general, incluyendo las mujeres, que han se ha podido determinar que la tecnología y la globalización lleva a la sociedad que va demasiado rápido. Al ir demasiado rápido, los cambios que ha ido generando, que ya hay un espacio que no tiene que ser en el área física, sino en el área virtual, y que con el paso del COVID llevó exactamente a que la misma sociedad se dio cuenta que ya no necesitaba salir de su casa o de su pequeña área para comunicarse con el mundo, y que ya hasta los productos, el nivel comercial y de producción, se lo llevaban a su propia casa vía el modernismo de la tecnología. Todo eso ha llevado a que se puede observar lo que le dan seguimiento a los temas económicos y a las noticias, cómo han ido desapareciendo empresas y negocios, porque ya la gente no está, ya se ha ido adaptando al nuevo sistema de que la tecnología nos lleva la cosa a la casa. Pero también se hace necesario, como se ha planteado aquí en el panel, de que estos pequeños pueblos y pueblos medianos desarrollen actividades que exactamente produzcan que las personas, los que residen y los que llegan, se integren a un compartir que es lo que le va a dar el arraigo a mantener y al crecimiento de esos pueblos. Y eso le toca efectivamente a las autoridades, al Estado y a las organizaciones organizadas establecer ese tipo de crear esos espacios culturales, productivos, etcétera, porque para nadie es un secreto que ya ahora podemos, cualquier persona, que es lo que ha llevado también a ese desplazamiento de las personas a las grandes ciudades, y que ya ahora con la tecnología se informan inmediatamente de todo. Antes, como no había esa posibilidad, la gente se mantenía más en sus áreas territoriales. Entonces, ya todos los jóvenes con su celular en la mano o con la TOC, CPU, se dan cuenta que en Madrid hay grandes oportunidades, que en París hay grandes oportunidades, que en las otras grandes ciudades de los países que componen la Unión Europea y hasta fuera de Europa hay oportunidades. Entonces eso hace que van trasladándose en busca de ese elemento. Gracias. Sí, bueno, rogaría un poquito de concreción porque como somos muchos y muchas, pues bueno, así damos pie a más personas, ¿vale? Sí, simplemente he visto que en la mesa, bueno, todos creo que no solo en la mesa, sino aquí en el público también creo que compartimos que el panorama o el momento es como mínimo difícil, complicado, si no espeluznante o si no muy difícil en muchos sentidos, ¿no? En lo político, en lo social, en lo ambiental, en muchos sentidos. Pero en cambio, varias personas de la mesa os habéis declarado como optimistas. Lo que me gustaría preguntaros es si os atrevéis o si pudierais compartir qué os hace ser optimistas, si hay algún qué elementos o qué ingredientes de la realidad os hacen ser optimistas, porque quizás
si identificamos lo que nos hace ser optimistas, pueden ser gérmenes o semillas que, de algo futuro, de algo nuevo, de algo por venir, ¿no? O de algo que reforzar. ¿Vale? Gracias. Y había una última aquí delante. No sé si alguna más. Hola, buenas. La doctora dijo una cosa que pienso frecuentemente, que es sobre los espacios comunitarios siempre implican una transacción monetaria. Y creo que eso es una cosa que podemos cambiar tanto los que gestionamos espacios comunitarios como obviamente el Estado. Pero muchas veces ocurre que, por ejemplo, los espacios culturales, para poder sostenerse, montan un bar. Entonces, al final se vuelve simplemente un bar y no se, y se quita toda la parte de lo que es la creatividad y lo que puede generar capital social, que es lo que deberían hacer dichos espacios. Siempre, igual, de todas formas, es difícil gestionar un espacio, entiendo, sin dinero, pero sí que hay que buscar políticas. En algunos países existen de sostener espacios, espacios creativos y también educar al público y educarse también a los gestores de que no todo tiene que ser a través de tomarse una caña. Puede también, porque si no, siempre se puede, se queda ahí, ¿no? Solo a intercambiar una caña, que nada en contra de eso, pero muchas veces se quita la noción para qué se construyeron esos espacios y el rol de la creatividad puede, sobre todo, puede ser mucho más interesante y puede crear mucha más riqueza, ¿no? En eso siempre hay agresión del capital social. Muy bien, gracias. Bueno, si no he entendido mal, hay dos reflexiones, ¿no? Y dos preguntas concretas que serían, bueno, si hay un proyecto, recuerdo, si seguro habéis, las tenéis en la mente, pero bueno, recuerdo, si hay un proyecto común vecinal, como sí que parece que existe en muchos municipios rurales. Benito, ¿sí? Una más. ¿Sí? Sí, Alberto. Sí. Gracias. Bueno, mi nombre es Alberto, como ha dicho Benito, y vivo a las afueras de Madrid, concretamente en Cartagena, en la región de Murcia. Y os felicito porque ha sido una mesa muy interesante, porque sitúa muchas cosas, pero no quería, estaba viendo a ver si alguna compañera, algún compañero lo comentaba, y quiero comentar una inquietud sobre este Cultura y Ciudadanía al que estaba deseando venir, porque es el temazo, el de este año, ¿no? Y es, tiene que ver con la última palabra del subtítulo de la mesa, que son las invisibilidades. Me da mucho miedo que en esta imagen abstracta de lo intermedio como algo que se sitúa entre la metrópolis y lo rural, planteemos lo intermedio como algo homogéneo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y en realidad, si te pones a comparar, sí que parece que hay muchísimas bases de comparación y que tiene sentido comparar Gijón con Logroño o con Cartagena, pero no es así. Algunos espacios intermedios y ciudades intermedias llevamos acumulados muchos fracasos, muchos silencios y silenciamientos que no solo tienen que ver con el relato de las últimas dos décadas, sino muchos más largos, ¿no? Y son acumulativos a lo de 2008, a la crisis financiera de 2008, 2009, 2010, algunas ciudades sumábamos algo que no se había contado hasta que el año del descubrimiento lo contó, que fue la cara B del 92 y la crisis industrial, que fue arrasadora en lugares como donde yo vivo o Gijón también, ¿no? Y es que es muy acumulativo y partimos de enormes desventajas y creo que corremos el peligro de hablar de lo intermedio como algo homogéneo. Solo quería dejar aquí sobre la mesa, vamos a intentar no hacerlo. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Creo que, no, creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que hay mucha diversidad, ¿no? Hay mucha diversidad. Bueno, pues esas dos preguntas, el proyecto común, si lo hay o no, y después, es que son muchas. ¿Qué os hace ser optimistas también, algunos y algunas? Yo después que hablen mis compañeros, pero yo tengo respuesta corta para todas. Venga. Estoy apuntando. Vamos a ver. Decía, preguntaba si hay modelo, si hay algún modelo para ser optimista. Por supuesto. Por ejemplo, en Galicia tenemos un modelo que pasó de ser una ciudad de escala pequeña, que era Pontevedra,
a un modelo premiado y observado por todo el mundo, y cuando digo el mundo, por muchos urbanistas, por muchos expertos, porque se sacaron los coches y la gente ocupó la calle y la gente ocupó el espacio público. Soy optimista porque veo en Galicia que cuando se quiere encargar todo un monte que es un elemento identitario durante siglos para una población, aunque sean mayores, se levantan y reclaman, aunque sean 40 vecinos. Soy optimista porque creo que tenemos que ser partisanos. Tenemos que ser partisanos y tenemos que estar ahí en la lucha y no tirar nunca la toalla. Soy optimista porque aún creo en el ser humano como por su capacidad de pensamiento para poder cambiar el mundo. Porque lo creo y se ha hecho en algunas ocasiones. En otras no, y se ha fallado. Y hemos llegado a callejones sin salida y han fallado propuestas, incluso políticas, que se han hecho a lo largo del mundo. Pero no hay que desistir. Yo creo que nunca tenemos que desistir. Y yo sí he visto en los últimos tiempos modelos que sí me llaman al optimismo, ¿no? Cuando aquí se habló varias veces de la crisis de 2008, ¿no? En la crisis de 2008, ¿cuál es el movimiento? Hay dos movimientos tremendos y ocuparon el espacio público. Ocupar Wall Street, el centro financiero del planeta, el centro que llevó a la crisis tremenda 2008 y el 15M, por ejemplo, en España. Eso, bueno, por eso soy optimista. Después, ir a contracorriente, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer para ser optimistas es ir siempre a contracorriente. Si nos quieren meter en la casa a consumir, que era la pregunta que, por ejemplo, hacías tú, a consumir, y la casa se convirtió por primera vez en un lugar para consumir, para estudiar, para consumir, para consumir ocio, para consumir de todo, vayamos al revés, ocupemos el espacio público. Creemos espacio público de calidad y la gente llena las calles, que es lo que pasó en Pontevedra. Yo vi toda la transformación y a día de hoy estoy sorprendida. Era una ciudad llena de coches, nadie caminaba y ahora la gente está por todos los sitios, niños, gente con problemas de accesibilidad, está todo el mundo en la calle. Y después decías tú de los móviles, hablabas de los móviles que ven que hay oportunidades. También los móviles sirven para ver que hay pobreza, que hay guerras, que hay ocupaciones de territorios y que hay problemas en todo el mundo. Por lo tanto, la tecnología también se puede utilizar para abrir y tomar conciencia de la problemática del mundo. Esos adolescentes y esa gente que está en el TikTok y en otras plataformas tiene también la oportunidad de ver lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, pues entre Palestina e Israel, y puede tomar conciencia, por ejemplo. Después, lo que sí necesitamos es tiempo. En la entrevista que decías tú de Santiago Alba Rico, el otro día decía que hoy en día no hay filósofos, porque los filósofos necesitan tiempo para pensar. Y precisamente el sistema, este sistema quiere que estemos todo el día enganchados a un teléfono y que no tengamos tiempo para pensar. Vivimos en el tiempo repentino, en el tiempo inmediato. Tenemos que tener tiempo para crear pensamiento, para reflexionar, para analizar esas escalas de las que hablaba antes y proponer, y ahora sí voy, es un homenaje a Nacho, que lo tengo aquí al lado, proponer como en la creación de escalas musicales, que es ordenar los sonidos en crecientes, decrecientes, cuartos, escala mayor, escala menor, para no tener esa homogeneidad que a alguno de vosotros le preocupa. Tengamos estrategia, no seamos tacticistas, tenemos que tener una estrategia y tenemos que ir, evidentemente, la táctica para cumplir esta estrategia. Por lo tanto, como las escalas musicales, ordenar y crear distintas escalas, mayores, menores y de distintas formas. Muchas gracias. Jorge. Yo no tengo muchas respuestas, pero sí puedo explicar por qué soy optimista. Más o menos optimista. Yo creo que con todo lo que pasa, creo que, como decía mi abuela, estamos en la olla de la manteca. Estamos sentados sobre la olla de la manteca. Recuerdo que compartí un acto con una persona de un partido que decía, en este inicio convulso del siglo, hombre, a ver, inicio convulso fue el siglo XX, fue el siglo XIX, fue el siglo XVIII, fue el siglo XVII, pero este siglo no ha pasado gran cosa. Esto fue una charla en el año 2018. No había pasado gran cosa, aunque tengamos la sensación de que pasan muchas cosas. En realidad no había pasado nada. Y por eso creo que estamos en el primer momento de la historia en el que todos los seres humanos son seres humanos. Me parece
que podemos ser optimistas. Bueno, siempre hay bandazos, la historia es pendular y tal, pero... Yo muy rápidamente, bueno, respondiendo a lo que ha dicho Javier, en el sentido de si hay proyectos de ciudad, no, como antes decíamos antes de la mesa, se mueven por tacticismo, sino como estrategias, como decía Teresa. Entonces, a mí me faltan proyectos globales y siempre suelen acabar arrasados. No se trabaja a medio y largo plazo, sino en el cortoplacismo que antes decía Teresa. Yo en el tema del optimismo, pues coincido un poco con lo que... Yo hoy tengo días también, pero coincido con lo que dicen mis compañeros. Y hay un libro maravilloso que seguramente muchos y muchas conocéis, que es Futurofobia, de Héctor García Barnés, que es un libro muy interesante sobre lo que estaba planteando también tanto Teresa como Jorge. Verdaderamente, yo creo que una cuestión importante es ser conscientes y tomar conciencia de lo que está pasando. Yo creo que en estos momentos, muy rápidamente, y una de las cosas que me sorprendió cuando se publicó La España en la que nunca pasa nada, fue la cantidad de llamadas, correos que recibía de personas de ciudades pequeñas, medianas, diciendo, oye, pero ¿qué es que esto que estás contando está pasando aquí? Entonces, ser conscientes de lo que está pasando. Y creo que, como decía Jorge, estamos en la partida. Es decir, estamos en una posición de estar en la partida. También tengo mis días, ¿eh? No te voy a engañar. Pero verdaderamente creo que tenemos herramientas para poder... Y además, porque como decía Teresa, también les interesa que estemos en... abajo, es decir, que no tengamos esperanza, que no tengamos esa situación de decir, vamos a sacar esto adelante. Y lo que decía Alberto me parece muy interesante, no, son lugares heterogéneos. Yo creo que uno de los grandes dramas del medio rural ha sido entender que era todo homogéneo. Y ahí tenemos que aprender que no. Entonces, las ciudades medias y pequeñas les pasa lo mismo porque dependen de muchos factores. Hay capitales autonómicas, de provincias, hay ciudades como Cartagena, que dentro, o como Tudela, que dentro de sus comunidades autónomas ocupan una posición... Hay tanta diversidad que tenemos que ser conscientes de ese orden, pero no podemos... Comparten elementos, pero ser muy conscientes de sus circunstancias, porque si no volveríamos a lo mismo del medio rural, descontextualizar, tratar a todo y tal, y no ser conscientes de lo que funciona en un lado tiene por qué funcionar en otro. Te coincido totalmente contigo y creo que es una cuestión clave. Gracias. Nacho, ¿quieres añadir? Bueno, yo la verdad es que después de lo que acaba de decir Sergio y de lo que dijo Teresa, tengo bastante poco que añadir. Porque me parecieron estupendas las respuestas. Y bueno, Jorge, hablaste de lo que es ser optimista, pues yo también opino un poco lo mismo. Creo que hay que ser optimista. Creo que ser pesimista es una actitud esencialmente reaccionaria y creo que nunca tenemos que perder de vista un horizonte revolucionario en nuestras vidas. Si queremos cambiar las cosas, si queremos realmente transformar este mundo y convertirlo en un mundo más igualitario, y más justo y que no sea tan hostil, ¿no? Como es ahora. Creo que decía Max Weber que debemos perseguir lo imposible precisamente para poder alcanzar lo posible. Y por eso creo que siempre hay que ser optimista. Aunque yo también me contradigo a veces, ¿no? Yo digo, a veces que me preguntan esta pregunta tonta de si prefieres ver el vaso medio vacío o medio lleno, yo siempre digo que lo prefiero ver medio vacío, porque entonces piensas que se puede llenar. Si lo ves lleno, ya piensas, te conformas, ¿no?, con ello. Entonces, tampoco... Pero bueno, eso vendría a contradecir un poco lo que dije antes, o sea que no olvidarlo. Y nada, y solo quería apuntar al compañero que hablaba de los centros sociales, imagino que te referías a centros sociales autogestionados, ocupados o no, donde hay también, es verdad que muchos de ellos hay bares. La verdad es que es difícil que un centro así se autogestione si no tiene una barra de bar, pero creo que también en las barras de bar también se puede aprender a consumir de forma responsable, porque no se trata de consumir o no, las lógicas de consumo no son malas per se, no se trata de consumir, sino de cómo consumimos y de ejercer un consumo responsable. Y yo en muchos centros sociales he visto también que precisamente en las barras o en los sitios donde se vendían productos de comercio justo, pues aprendíamos a consumir de forma responsable. Y luego además también pues en esos centros sociales en torno a una caña pues también se puede socializar y se puede abrir un debate muy chulo, ¿no? Yo recuerdo estar en unis de verano de anticapis, de anticapitalistas, en el espacio donde milito, y ahí se bebe cerveza como si no hubiera un mañana, pero cada día a las 10 de la mañana, pues en una charla pues, sobre el papel de la mujer en el mundo rural tal, está llena, y la gente va a todas las charlas y están siempre llenas.
no son cosas excluyentes si tienes de verdad la vocación de, bueno, de hacer eso, ¿no? Creo que el ocio y pasarlo bien, no tenemos por qué creer que tenemos que estar ceñudos y que estar de mal humor siempre es también algo contrarrevolucionario. O sea que yo creo que también tenemos que reivindicar la fiesta y la folisha como un arma revolucionaria. Sí. Bueno, nosotros estamos muy a favor de esa filosofía, porque bueno, el disfrute, el placer es movilizador, ¿no? El pesimismo, al contrario, desmoviliza, ¿no? Y si estamos aquí, el pesimismo no es opción. Yo creo que tenemos una responsabilidad también como trabajadores culturales y como administradores públicos que somos, que es pensar en términos optimistas, sin perder ciertas dosis de realismo también. Es muy importante, pero siempre pensando en de una forma afirmativa, asertiva, ¿no? Propositiva. Y de hecho, también queríamos hacer un ejercicio en ese sentido durante el encuentro y vamos a proponer a todos los bloques, a todos los paneles, que hagáis para cerrar, ¿no?, una propuesta, reflexión, deseo que nos permita, ¿no?, avanzar también en el horizonte que tenemos por delante. Ser optimistas, en definitiva. Y ahora os lo voy a hacer a vosotros también para terminar, también para que la planteéis también de forma rápida, que ya son las 8:30 casi. Y bueno, también quería incidir también la idea de un poco del proyecto vicinal, el proyecto vecinal, ¿no? Yo creo que es verdad que en los espacios rurales, donde venimos trabajando ya hace tiempo, hay proyectos de imaginación social, cultural, artística, política, súper interesantes. Y creo que las ciudades medias también, ¿por qué no? Puede aprender mucho de esos contextos rurales limítrofes, ¿no? Y bueno, lo dicho, vamos a terminar con una última, ¿no?, una última reflexión por vuestra parte, o propuesta o deseo, ¿no?, que tiene que ver también con parece ser, ¿no?, la invisibilidad o la pérdida, ¿no?, la falta de comunicación de ciertos potenciales, energías simbólicas, ¿no?, los relatos, ¿no?, que hablamos siempre desde nuestro lado, ¿no?, que son muy importantes a nivel de opinión pública, a nivel social, ¿no?, para movilizar las historias. Y sí que percibimos cierta descomposición del relato, ¿no?, de este tipo de espacios muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta va fundamentalmente por ahí, ¿no? ¿Cuál podría ser, ¿no?, o cuáles podrían ser algunos de los relatos, pero relatos no para vender nuestra ciudad, ¿no?, para venderla otra vez al capitalismo, ¿no?, a los visitantes, sino relatos de ciudad, que creen sentido, que creen significados para la gente que vive allí todos los días, relatos cargados de profundidad, que son los que realmente permiten a las personas identificarse con el espacio en el que viven y les hacen quedarse, ¿no?, en definitiva. Entonces, bueno, sé que es una pregunta pues, muy abstracta, ¿no?, que permite muchas lecturas, pero creo que es necesario que os la plantee también, ¿no? Para que, bueno, me gustaría también una respuesta rápida, ¿no? Lo primero que os venga a la cabeza, tampoco, a veces el pensamiento ese, ¿no?, intuitivo inicial es el mejor. Entonces, bueno, ¿cuáles creéis que podrían ser, ¿no?, esas narraciones, relatos poéticas de vuestros territorios o territorios intermedios en general, ¿no? El que quiera que se... Porque nos gustaría sistematizar también todo esto, ¿no?, después, al final del encuentro. No sé, yo que vengo de una tierra que es bastante dicotómica, o no sé cómo decirlo, ¿no?, que vive entre el victimismo permanente y el triunfalismo también institucionalizado, yo creo que tenemos que crear relatos que sean realistas. Es decir, no podemos tampoco a la ciudadanía, por decirlo así, vender humo o vender transmitir unos proyectos o unas imágenes que luego no se cumplen con la realidad, porque entonces, antes también lo hemos comentado, la ciudadanía se descuelga, y eso yo creo que, por ejemplo, está pasando con muchos proyectos últimamente en relación a estos territorios, ¿no?, que ya ves que dices, bueno, esto me la están volviendo a colar otra vez, ¿no? Yo creo que hay que construir un relato realista, no victimista y no triunfalista, no estoy siendo muy abstracto, ya me puedes perdonar, Benito, pero y que luego yo creo que al final, antes habéis comentado, hemos comentado transversalmente todo el concepto del arraigo, al final yo creo que no le hemos preguntado a la gente por qué se arraiga a los sitios. Vamos, pues a los sociólogos, seguro que si hay alguien por aquí del ramo que quiere hacer un proyecto sobre esto, pues es bastante bonito, y esas trayectorias y tales. Entonces yo... Es complejo, pero hay que romper también con ciertos esos relatos que se... Porque hay veces que, por ejemplo, ya termino,
las ciudades medias, y es verdad, son lugares de calidad de vida. Es cierto que esos niveles están muy bien, pero eso no hace que la gente vaya allí. Hace que igual la gente se quede y que lo valore, ¿no? Y ahí es un concepto que eso. Pero yo creo que el concepto del arraigo es muy importante. Y ver qué es lo que hace que la gente quiera quedarse. ¿Por qué? Porque es tu tierra, como decía antes Nacho. Y sobre todo hay que intentar huir del victimismo que decíamos antes y de ese modelo triunfalista de que somos los mejores, qué buenos somos y nuestra ciudad. Porque eso es al final entrar en ese modelo de competencia entre territorios, entre ciudades, que nos ha llevado a esto. Jorge. Bueno, yo como relato sí creo que hay una cuestión que es abandonar algo que veo en muchas luchas urbanas, que es todo el campo semántico de la defensa, la resistencia, de defendamos no sé qué resiste, salvemos tal. Es decir, la idea es de espacio sitiado, ¿no? Porque los espacios sitiados no acaban bien. Los espacios sitiados no acaban bien. O acaban siendo tomados o acaban en situaciones de canibalismo, como vemos metafóricamente o realmente. No acaban bien, nunca acaban bien. Acaban siempre gente encabronada o acaba siendo asimilada. Entonces, salir de ese relato. Pero claro, después, el arraigo. Es que yo creo que es muy complicado. Sí, hoy sí, no te lo porque niego. El ser humano del siglo XXI, después de campesinado, el trabajador manual, el trabajador de cuello blanco, yo creo que el ser humano del siglo XXI es el turista. Entonces, la tecnología nos hace ser turistas todo el rato. Coges el teléfono y logras ser turista de vidas ajenas, incluso uno es turista de su propia vida. Entonces, me parece muy complicado. Pero al final volvemos a lo que decía antes Teresa del territorio, de ese territorio en el cual nos fijamos. Porque aunque el territorio cambia, pero te fijas porque necesitas fijarte a un sitio. De hecho, coincido contigo que el sitio es el... Es probable que haya gente de 20 y tantos años que su lugar más estable sea su cuenta de Instagram, más que su habitación. Su cuenta de Instagram ha cambiado menos, es un lugar más, más estable. No sabe si puede el año que viene seguir en su misma habitación, no hace mudanzas de las cosas de casa de sus padres porque no sabe qué va a ser de él, pero la cuenta de Instagram la controlo yo. Y eso es algo más fijo en mi vida. Bueno, yo creo que el arraigo está ahí y puede articular. Es que estoy pensando en ese minuto de oro que nos acabas de dar. No, 30 segundos. Y ahí acaba la Teresa, que es la más brillante. No. Voy a hacerlo yo primero. Yo creo que pensando... Nacho, entonces. ¿Me permites si acabaste así, vale? Sí. Nacho, gracias. Y yo creo que el otro se trata de... Yo, a pesar de que... Parece que estamos hablando de ciudades que son homogéneas. Yo en cada ciudad en la que vivo basta mirar un poco de cerca y ves que se viven realidades sociales, laborales, afectivas, culturales, muy diferentes. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ser conscientes del sitio en el que vivimos y de las particularidades que tenemos. Y para eso hace falta tomar conciencia. Creo que todas las... Creo que siempre todo lo que... Es importante que entablemos luchas y luchas colectivas, pero todas las luchas colectivas siempre, incluso las luchas identitarias también, porque es importante también cuando hablamos de identidades culturales, todas creo que tienen que estar atravesadas por una perspectiva de clase que es importantísima para que de verdad la lucha se haga desde abajo hacia arriba. Y con esos tres puntos que te he apuntado, creo que se crea un relato, por lo menos un principio para establecer un relato sobre una ciudad, sobre la ciudad que queremos construir, o por lo menos para conocer en qué ciudad vivimos y en qué ciudad queremos vivir y cómo transformar nuestras ciudades en aquellas en las que queremos vivir, ¿no? Es algo, un camino muy difícil y muy arduo, pero pasa primeramente por tomar conciencia y por hacerlo de forma colectiva. Y por no tener miedo a las identidades culturales, a nuestras propias, por ejemplo, a nuestras propias lenguas y a nuestra propia soberanía. La soberanía alimentaria, la soberanía también al autogobierno, a todo eso que está tan denostado por el nacionalismo español. Teresa.
Bueno, yo un poco al hilo de lo que acaba de decir Nacho. Yo lo que primero que creo que hay que hacer es romper el relato. El relato que nos han impuesto un sistema económico. Un sistema económico que ha demostrado en todo el planeta que ha sido un fracaso. Entonces, romper ese relato y construir un relato nuevo desde la diversidad, desde esa complejidad de la que hablabas, Nacho, pero la diversidad, ser inclusivos, entender las diferencias, esos lugares distintos y distantes, y crear esa constelación, no esas grandísimas ciudades, sino que dan la espalda a un territorio, y sino crear en ese territorio una constelación de ciudades de diferentes escalas que tengan más respeto por los territorios, que tengan más respeto por las personas que allí habitan, siendo eso, aceptando y respetando la diversidad, lenguas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, romper el relato y crear un relato distinto para este siglo que ya lleva unos cuantos años, pero creo que hay que construir otro relato muy, muy distinto y sobre todo en un momento donde hay una crisis climática, nosotros vamos a tener, hay problemas a escala planetaria, cada vez habrá mayores migraciones, habrá mayores problemas, porque eso generará también un rechazo y que se generen fuerzas totalmente reaccionarias, como decías tú, esa ultraderecha que pueda pues crear tensiones tremendas, tensiones sociales, tensiones culturales. Entonces, creo que hay que construir un nuevo relato. Creo que hay que construir un nuevo relato. Esa es mi opinión. Creo que lo tenemos que construir y además es urgente que lo construyamos. Cuanto antes, mejor. Bueno, pues muy bien. Creo que llega el momento, ¿no?, la hora, como diría Nacho, de recapitular. En este caso me toca a mí. Y me gusta hacerlo siempre que hablamos de la ciudad con... hablando, parafraseando o leyendo a otro, ¿no? En este caso, Italo Calvino, Las ciudades invisibles, ¿no? Que me parece una obra maravillosa también para desde una lectura también literaria o poética, ¿no?, hablar de todo esto. Y este es un fragmento del capítulo que se refiere a la ciudad y el cielo, ¿no? Y Calvino dice así, ¿no? El que llega a Tecla, poco es de la ciudad. Detrás de las cercas de tablas, los abrigos de arpillera, los andamios, los armazones metálicos, los puentes de madera colgados de cables o sostenidos por caballetes, las escalas de cuerda, los esqueletos de alambre. A la pregunta, ¿por qué la construcción de Tecla se hace tan larga? Los habitantes, sin dejar de levantar cubos, de bajar plomadas, de mover de arriba abajo largos pinceles, responden, para que no empiece la destrucción. Interrogados sobre si temen que apenas quitados los andamios la ciudad empiece a resquebrajarse y hacerse pedazos, añaden con prisa, en voz baja, no solo la ciudad. Sí, insatisfecho con la respuesta, alguna apoya el ojo en la rendija de una empalizada, ve grúas que suben otras grúas, armazones que cubren otros armazones, vigas que apuntalan otras vigas. ¿Qué sentido tiene este construir? Pregunta. ¿Cuál es el fin de una ciudad en construcción sin una ciudad? ¿Dónde está el plano que siguen, el proyecto? Te lo mostraremos apenas termine la jornada. Ahora no podemos interrumpir, responden. El trabajo cesa al atardecer. Cada noche es una obra en construcción. Es una noche estrellada. Este es el proyecto, dicen. Ese es de Las ciudades y el cielo de Italo Calvino, Ciudades invisibles. Acabas de cerrar con broche de oro, con uno de los libros más preciosos. Calvino nunca falla en estas situaciones, la verdad, que es un poco ventajista. Pues bueno, a seguir construyendo todo el rato la ciudad. Kublai Khan y Marco Polo dialogando sobre las ciudades. Pues nada, vamos a seguir construyendo cosas ahí fuera.